A ver. Vamos a ver si ya estamos en vivo. Ya deberíamos estar en vivo en cualquier instante, ¿ah? En cualquier instante. A ver. Me parece que ya estamos en vivo. Bienvenidos, magos y magas, a un nuevo directo. Aquí con su queridísimo amigo Pepe, el mago. Hoy día voy a estar intentando nuevamente el reto de Super Mario Bros. 3 de completarlo con... O mejor dicho, de completarlo sin agarrar ni una miserable moneda. Vamos a ver qué tal nos va en esta locura. Vamos a ver, saludos para Iván Ramos. Gracias por compartir, hermanito. Claro que sí. Claro que sí. A ver, déjenme nada más setear un ratito todo. Para poder... Uy. Para poder leer sus chats, sus mensajes. Y arrancamos con esta locura. Deséenme suerte, ¿ah? Deséenme suerte, que esto no es un reto fácil. No es un reto sencillo el que vamos a intentar hoy día. Voy a jugar con mucha inteligencia esta vez. Con mucha, pero mucha, mucha inteligencia. Saludos para Alejandro. Un gran saludo para ti, hermanito. A ver. Déjenme revisar. Todo está ok, parece. Muy bien. Vamos a arrancar esta locura de una buena vez. Espero estén preparados para los Pepe Fails, porque les prometo que vamos a tener Pepe Fails el día de hoy, ¿eh? La vez pasada lo intenté, pero me frustré demasiado porque, además de que metí la pata varias veces, el juego se colgó bien feo en varias partes. Así que ahora voy a grabar de cuando en cuando para tener cuidado. Para los que están nuevos en este reto, les voy a explicar rapidito el hack que estamos jugando. Miren, cuando yo agarro una moneda ahí, ahorita se los explico bien, ¿ya? Pero el tema es que cuando agarramos una moneda, cualquier moneda en este hack, automáticamente comienzan a hacer amarrito chiquitito hasta matarlo. No importa si estás cargadísimo con poderes, agarras una moneda y ya prácticamente estás fuera. Entonces miren, lo otro interesante de este hack es que para compensar un poco la dificultad, si tú apretas select puedes guardar un ítem, algo así como en Super Mario World, lo puedes guardar en la parte de abajo a la izquierda. Entonces si yo golpeo esto, agarro una moneda, automáticamente me muero. Así que no hay nada de que pueda decir de que, agarré una monedita pero seguimos avanzando. No. No se puede aquí, ¿ah? No se puede, así que vamos a hacerlo. Vamos a hacer el reto, esta vez de principio a fin, pasando todos y cada uno de los... No sé cuántos son, creo que son 70 y tantos niveles del juego. Bueno, vamos a completarlos todos sin agarrar ni una miserable moneda. Esa es la consigna el día de hoy. Para los que me siguen en el canal principal de YouTube, seguramente vieron el video en el que hice el reto. Lo hice obviamente grabado, fallando varias veces. Pero esta vez vamos a ver si consigo hacerlo en vivo, ¿ya? Vamos a ver. Primer nivel completado, claro, clarísimo. Que sí, vamos a mandar saludos a Tere Morales. Saludos también para Manu Araníbar. Saludos para Carlos Ignacio Flores. Vámonos rapidito al mundo 2. No perdamos más el tiempo, Mario. Vamos de una vez, hermano. Vamos a pasarla bien, hermanito. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a deslizarnos por acá. Excelente. Perfecto. Ya saben cuál es la consigna. No agarrar monedas, ¿ah? Pero eso no quiere decir que no podamos agarrar estrellitas. Claro que sí. Qué bonito. Qué hermosura. Ya les voy a ir explicando algunas cosas que son importantes para esta corrida. Ya les voy a ir explicando por qué. No se puede ir como loco, ¿ah? Por ejemplo, si hay enemigos antes de agarrar la meta, estamos en problemas. Uy, ¿qué tenemos por ahí? ¡Denis! Muchas gracias por tu donación, hermano. Muchísimas gracias, Denis. Dice, buena suerte, Pepe. Gracias, Denis. De verdad que te agradezco un montón todo el apoyo. Me acabo de morir. Miren, agarré la moneda de casualidad y eso significa que Marrito está muerto, ¿eh? Para que ustedes vean que esto no va a ser sencillo, ¿eh? Perdimos una vida en Mundo 3 de manera tonta, ¿sí? Lo que tengo que hacer yo es siempre cuidar mis colitas, ¿ah? Las colitas son un ítem preciado en esta... ¡Ay! Quise apretar select y no salió. Pero bueno, como les decía, las colitas son un ítem preciado, preciadísimo en esta corrida, ¿eh? Las colitas son de vital importancia. Entonces, lo que yo tengo que hacer es cuidar mis colitas.
Si puedo conseguir algunas colitas en las casitas de honguitos, de verdad que voy a ser muy feliz. Aquí, por ejemplo, me parece que acá hay una colita. Ajá, efectivamente. Entonces, con esta colauri, yo puedo avanzar tranquilito, relajadito. No voy a agarrar la flauta porque no la quiero. No la quiero la flauta. No vamos a saltear ningún nivel, ya se los he dicho. Así que vamos a completar esta locura. ¡Vamos a hacerlo de una vez! ¡Ya pues, Pepito! Dice Gianfranco. Tranquilo, Gianfranco. Estamos calentando, hermano. Tú tranquilo. Saludos para Emiliano Morales. Pepe, saludos desde México. Dice un gran saludo para ti y para todos mis hermanos mexicanos. ¡Claro que sí! Esta va a ser una noche memorable, ¿eh? Va a ser memorable porque lo vamos a lograr. ¿Y qué tan memorable va a ser? Que conseguimos nuestra colita. ¡Claro que sí! Una colita que va a ser de vital importancia para completar el mundo 4, ¿eh? El mundo 4 necesita de esa colita, pero antes vamos a entrar a este castillo y vamos a completar este castillo de locura. Vamos a hacerlo. He entrado aquí primero al castillo para cargarme de colitas, ¿ya? Es simplemente para llenarme de colauris aquí. Ahora que tengo todas mis colianas, todo va a estar bien, todo va a estar relajado. Vamos por acá. Excelente. Y ahora se viene. Ahora sí vamos a entrar al mundo 4, que es un nivel complicado, ¿eh? Es un nivel difícil el 4. Es un nivel complicado, pero vamos a hacerlo. Hay que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo, ¿eh? Vamos para allá, marrito. Vamos a tener la victoria. Este nivel sin la colita prácticamente no se puede, ¿eh? O sea, este nivel ya ustedes van a ver que tiene saltos bien complicados, monedas por todos lados, minando todo el terreno. Así que si no tienes una buena colita que te acompañe, mejor te suicidas, ¿ah? Por ejemplo aquí, uy, tenemos que pasar muy por abajito con muchísimo cuidado de no meter la pativilca. Claro que sí, ya está. Excelente, saltamos aquí, a ver. Aquí cómo era. Ah, ya vamos a saltar de frente, ¿ya? Con la colita todo es alegría, sin la colita todo es tristeza. No hay monedas hasta ahora, todo bien. Tenemos nuestras dos colitas, pero bueno, el mundo 1 es fácil. Las cosas se comienzan a complicar bien feo a partir del mundo 3, ¿eh? El mundo 3 fue el que terminó por destruirme en la corrida anterior. Ese mundo 3 fue una tristeza, ¿eh? Una verdadera tristeza, pero no vamos a dejar que repita el plato. ¡Claro que no! Saludos para Gianfranco Matías otra vez, que me manda sus bendiciones y su apoyo. Muchas gracias, hermanito. Muchísimas gracias. Me hacen mucho bien tus bendiciones, hermano, ¿eh? Vamos a matar a este amiguito, ya está. Pepe, ¿tienes vidas infinitas? Me preguntan, sí. El hack te da vidas infinitas, ¿eh? Eso sí es cierto. Tienes vidas infinitas. Lo que no tienes son ítems infinitos. Como un poco como para compensar la dificultad de que agarras una moneda y te mueres, el hack te regala vidas infinitas. Pero créanme que las vidas no sirven de nada. Créanme que no sirven de nada si es que no tienes los ítems necesarios para completar algunas locuras. Mejor que no te den nada, ¿eh? Mejor que no te den nada. Ya está, excelente. Entramos por aquí. Salimos por acá. Cuidado con los enemigos. Siempre hay que estar atentos a que no hayan enemigos, ¿eh? Que no hayan enemigos del otro lado esperándonos ahí, pululando, porque esos enemigos nos traen problemas. Vamos rápidamente, mundo 6. Otro mundo complicado, ¿eh? Otro mundo complicado, comienza con este salto endiabladito. Ya está, muy bien. Vamos a bajar por aquí, no podemos agarrar, ustedes saben, ninguna moneda. Así que ese salto es vital, ¿eh? Ahora sí puedo ir más tranquilo hasta la plataforma. Esta plataforma también nos puede traer algunos problemas. Mi truco es agacharme por aquí. Si uno se agacha por aquí, no lo toca ni la tortuga ni las monedas. Excelente, perfecto. Ahora simplemente saltamos acá, saltamos acá, saltamos por aquí. Pateamos a esta tortuga, porque esa es otra clave de esta corrida. Si tú no matas a los enemigos que tienes acá, si yo ahorita agarro la meta con este caparazón, voy a ganar una moneda, me voy a morir. No podemos tener eso, así que siempre hay que acordarnos de matar a todos los enemigos que aparezcan al final, ¿eh? Eso es importantísimo, magos y magas, importantísimo, clave en esta corrida, claro que sí. Saludos para José de Jesús Reyes Romero de Sánchez. Fuerza, Pepe, saludos desde Nuevo México, un gran saludo para ti, hermano. Un enorme saludo, muchas gracias por esas estrellitas, ¿ah? Vamos a ver quién más ha mandado estrellitas por aquí, a ver, tenemos algunas. Saludos para Eleazar Eduardo, ¿ah?
Gracias por compartir, hermano. A ver, ya nos vamos al castillo. No sé si agarrar flores. Yo creo que vamos a aprovechar todo lo que el juego nos mande y vamos a comenzar a recolectar flores también, ¿ya? Vamos a comenzar a recolectar flores, estrellas, todo lo que el juego nos quiere regalar. Porque se complica esto, ¿ah? ¿Eh? Y me equivoqué, o sea, estaba fácil, ¿ah? ¿Eh? Estaba sencillo, ¿ah? ¿Eh? Bueno, en el primer barco no hay moneditas, ustedes ya lo saben, así que nuestro primer nivel en teoría ya está completado. Espero no meter la pata. Vamos a ver con calma. Pepe, ¿de dónde eres? Me pregunta 7Dam80. Soy de Perú. Peruano soy. De Lima, Perú, hermanito. Y los que están en Facebook, los que están en YouTube, no se olviden de compartir para mandarle sus saludos. Saludos para César Robles. Gracias por compartir, hermano. A ver, vamos a completar esto con calma. Es importante siempre tener una colita en almacenada. Siempre tengo que tener, aunque sea una colita almacenada, porque como ya les dije hace un rato, conseguir colitas más adelante se va a volver un dolor de cabeza. Saludos para Rafael Dracnell. Gracias por esa donación, hermano. Muchísimas gracias, hermanito. A ver, Mario. Uy, casi pierdo mi colita. De manera tonta, ¿eh? No lo podemos tener eso, hermanito. Claro que no. Ya está, Koopaling. Koopalingo. Primero, oh, Koopaling. Vamos para allá. Vamos a ganarle. A ver. Vamos a ganarle rapidito. Sin que tenga chance de levantarse, el demonio ya está. ¡Listo! ¡Completado este Koopaling Berto! A ver, saludos para Santi García, Pepe. Ah, saludos para Rodrigo Espinosa. Pepe, éxito en el reto. Puedes motivar la participación en los premios pepáuricos, ¿verdad? Estamos organizando, por si acaso, para los que están interesados. Tenemos un grupo acá en Facebook que se llama el Grupo de los Magos y las Magas. Todos están invitados a unirse. Estamos organizando unas votaciones. Estamos llamándolas los premios pepáuricos de los mejores momentos del canal. Así que todos pueden votar, pueden elegir los videos, los clips que quieran. Así que ya saben, únanse a los magos y las magas terminando el stream, que yo los voy a aceptar a todos, ¿ah? Y lo que voy a hacer va a ser comenzar a grabar, ¿ah? Vamos a comenzar a grabar poco a poco para que no nos vuelvan a jugar mala pasada. Para que no nos vuelvan a jugar una mala pasada con las colgaditas. Ya sabemos que este hack le gusta colgarse. Y yo no soy preparado para que se cuelgue, ¿eh? No, señor. A ver, vamos a agarrar nuestra Colauri. Ya está. A ver, ya está. Saltamos por aquí. Por aquí. Excelente. Corre hecho un demente marrito. A ver, ya está. A ver, ya, miren aquí, por ejemplo. Miren esta trampa. Si yo no mato a este amiguito, tristezas, ¿ah? ¡Uy! Tenemos otra donación del gran Dennis. Muchas gracias, hermano. Sabía que en Japón y en Orlando van a hacer un parque de Nintendo y los parques de Universal Studios. Es cierto. Estoy muy emocionado. Creo que lo abren en el 2020. El parque de Nintendo en Japón va a tener atracciones de Mario Kart, de, creo, Super Mario World. Va a ser una locura. Donkey Kong creo que también tenía. No sé, pero de todas maneras tengo que visitar ese parque de diversiones. En Japón creo que va a estar. No lo van a hacer en Estados Unidos todavía. Un poquito lejos. Pero creo que todos los amantes de Nintendo tenemos que visitarlo, ¿eh? Tenemos que visitarlo. Espero poder ir pronto. ¡Uy, uy! Muchas gracias a Miguelitos Pérez. Muchas gracias por esas estrellas, hermano. Te lo agradezco un montón. A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, chicos. Lo vamos a lograr. Hoy es el día. Hoy sacamos este reto. Ustedes tranquilos. Ustedes relájense. Que nos va a ir bien aquí, ¿eh? Nos va a ir bien, claro que sí. A ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos nuestro castillo del terror, ¿eh? Nuestro castillo terrorífico. En estos castillos no hay monedas, así que todo tranquilo, todo relajado. No vamos a tener problemas por aquí. Ningún problema. Saludos para Marta Rodríguez. Gracias por compartir, Marta. Saludos también para Paul Alexandre Quijandría Quispe. Gracias, chicos. Y sigan compartiendo. No se olviden de compartir, que este reto apenas arranca. Apenas arranca esta locura. Espérense que lleguemos al mundo 5, al mundo 6. ¡Uy! ¡Al mundo 3! Desde el mundo 3 ya se comienza a alocar esta cosa. Saludos para Derek Lumbi. Gracias por esas estrellas, hermano. Suerte, dice Derek. Muchas gracias. Voy a necesitar la suerte, créeme. Créeme, Derek. La vamos a necesitar, hermano. La vamos a necesitar. A ver.
Vamos a golpear este amiguito ahora. 1, 2, 3 golpes. Nada que temer por aquí. Pan comido esto. Retírate, amiguín. Retírate, por favor. A ver. Tenemos a este. ¡Uy! Hammer Brasil ya está excelente. Salud para Víctor Morquecho. Gracias por compartir, hermano. Claro que sí, te agradezco muchísimo, Víctor. Saludos para Pollitos Reyes Bebé. Nos vamos al mundo 3 ahora. Rápidamente, mundo 3, un mundo complicado, ¿eh? Y ya van a ver por qué. Por el final. El final es una complicación tremenda. Tremenda complicación que tenemos aquí. Pero ustedes tranquilos. Ustedes relajados. Que lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir. Ahorita les explico la técnica para completar esta locura de aquí. A ver, aquí tenemos dos caparazones. Lo normal es que te pares encima de uno, lo patees, rompa todo el caparazón. El problema de eso es que te da muchas monedas. Entonces lo que hay que hacer es bajar con mucho, pero mucho cuidado. Luego patear esto, vamos a timearlo bien, ¿eh? Porque tengo que patearlo y golpearlo. ¡Uy, ya! ¡No! Metí la pata, lo volví a patear, ya me morí. Agarré la moneda, me morí. Y eso es, ¿eh? Eso es. Ese es un reto complicado de este nivel, ¿eh? A ver, vamos a agarrar nuestro hongo primero, ¿ya? El tema es que tengo que tratar de darle a la tortuguita bien pegada a la izquierda. Lo más pegada a la izquierda que pueda para poder agarrar. O mejor dicho, para poder sacarla a tiempo. Uy, qué bonito. Otra colita. Claro que sí. Jueguito, claro que sí. Ya. A ver. Vamos a entrar otra vez. ¿Cuál era? Creo que acá estaba la colita. Sí, acá está. Ya. Siempre recargados con colitas, ¿ah? Siempre recargados con colitas. A ver. A ver. Ahora sí la vamos a sacar, ¿eh? El primer gran reto, diría yo, de esta corrida. Uy, esto está buenísimo, ¿eh? Esto está buenísimo. Ay, amiguín, a ver. Ya está. Ya la tenemos. Es mejor cuando los dos se alinean así, se pegan juntitos. Es mucho más fácil. A saludos para Jairo, Chura y Arena. Gracias por esas estrellitas, Jairo. Hoy la sacamos, ¿ah? Hoy sacamos el reto. Me siento preparado e inspirado para lograr esa locura. Claro que sí, ya está. Victoria para el marrito. Saludos para Matías Leguizamón. Gracias por compartir, hermano. Muchísimas gracias por compartir. A ver, vamos a tratar de sacar un poco más de ítems acá, ¿ya? Importantes los ítems. A ver, ¿dónde estaba la estrella? Estaba acá y acá me parece. No, la flor de fuego, ya. Aunque sea, vamos limpiando la estrella, ya. Monedas, no puedo agarrar monedas. No sé qué pasará si agarro monedas en ese minijuego, pero mejor no descubrirlo, ¿ah? Vámonos ahora al mundo del sol. El mundo del sol tiene un truquito también. Un truquito que no es tan complicado en realidad. Lo único que tenemos que hacer aquí es matarlo antes de llegar a la meta. Porque si llegamos con él a la meta, el sol se transforma en moneda y nos malogra la corrida. Así que vamos con calma. Vamos a esperar a nuestro amigo Tortuguín de acá. Ya está. A ver, hermano, baja. Listo. ¿Y saben qué? Voy a cuidar, lo que les he dicho es que siempre hay que cuidar la colita, así que eso es lo que voy a hacer. Voy a cuidar mi colita en todo momento. Si tengo que ser grande, voy a ser grande, ¿eh? El truco está en no perder la colita, guardarla. Saludos para Juan Carlos Félix, hoy sí podrás, Pepito. Saludos, un gran abrazo, mi hermano, un gran abrazo para ti, hermano. Hoy estamos motivados hoy día. Lo siento en el ambiente, hoy es el día de que lo vamos a sacar. El domingo fue un día accidentado, fue complicado, pero hoy es, lo siento en los huesos, ¿eh? Se vienen retos complicados, se vienen retos difíciles, ustedes lo saben bien, pero tranquilos, que la vamos a sacar. Vámonos primero al mundo 5, ¿ya? Al mundo 5 primero, para pasar esta locura muy rapidito. Aquí voy a poder mandar un montón de saludos al final de este nivel, porque tenemos al Chenchompurusil. Que nos va a visitar el Chain Chomp aquí, ¿eh? Aquí está el Chain Chomp. Tenemos que esperar a que se suelte porque si paso el nivel con él, perdemos. Así que mientras
Me relajo aquí, espero que el Chain Chomp se suelte. Vamos a mandar saludos. Saludos para Jairo, Chura y Erena. Saludos, Pepe, ¿cómo andamos? Andamos muy bien, Jairo, muy bien. Listos para completar esta locura. Saludos para Cori Santana. Saludos para Lorena Licerio, para Nicolás Alcamán, para Garo Isa. Saludos para Josué Esteban Rojas. Saludos también para Vicentix Gamer, para Claudio Antonio, para Dylan64. Claudio me dice que nunca continúe con Marrito RPG. Tranquilo, tranquilo, lo vamos a continuar. Lo vamos a continuar, no se preocupen. Lo he dejado en stand-by porque hay otras series, pero de todas maneras, en algún momento tenemos que volver a Mario RPG. Saludos para Abraham Baquesta, para Diego Eduardo Nina Ojeda. Saludos para Valentín Ludueña, para Ismael Alejandro Morales, para Diego Eduardo Nina Ojeda, para Roder Osorio, para Pollito87, un gran saludo para ti, hermano. Saludos para Joel Valdivia, para Ángel Gabriel. Saludos para Nantito, ahorita se suelta esta cosa. Espérenlo, espérenlo un ratito, espérenlo con ansias, que el Chain Chomp en cualquier segundo se suelta. Hay que esperar 50 veces a que intente soltarse con la cadena y luego podremos avanzar. Apúrate pues, che, ya, ahorita se suelta, ¿eh? Ahorita se suelta, ahorita se suelta el demonio. Ya está brillando su cadena, así que... ¡Uy! Se soltó, me agarró. Pensé que no me iba a agarrar, ¿eh? Pero igual, me agarró el demonio. A ver, debería recargarme mi colita. Lo bueno es que el mundo del oasis, el mundo que se viene a continuación, nos va a permitir recargar nuestra colita. Así que todo bien, ¿eh? Todo bien, todo bien. Vamos a recargar esa colauri. Vamos a recargar esa colini por acá. Mundo 4. Acuérdense que el objetivo de esta corrida es completar todo al 100%, ¿eh? Al 100% el juego. No saltearnos ningún nivel. Ninguno, ¿eh? Así que ya lo saben. Esa es la consigna del día de hoy. A ver, aquí, por ejemplo, lo mejor es venir acá, matar este amiguito, tomar vuelo, tomar impulso y volar. Volar por los cielos. Hechos unos loquillos y ya está. Ajá, ay, 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 casi me agarra. Casi me agarra acá. Pasamos por abajito nomás. Matamos a este amiguito y ya está. No agarramos ninguna moneda. Aquí tenemos para recargarnos, pero no lo necesitamos. Vamos a matar a este otro amiguín. Saltamos acá, saltamos aquí, por acá. Y matamos a este otro hammer. Que se vaya su boomerang, porque si no también se transforma en moneda. Y ahora sí, nivel completado. Claro que sí. Claro que sí. ¡Por supuesto que sí! Y ahora sí, entramos a la pirámide donde no hay peligros, ¿eh? No hay muchos peligros de agarrar monedas, así que ustedes tranquilos, ustedes relájense. No se preocupen por nada, que Pepito, Pepito se encarga. Pepito se encarga, estoy armado, tengo mis dos colitas. Tengo... ¡La seguridad! ¡Cuidado! ¡Cuidadito, hermano! No te me aloques... Marrito, claro que no, ¿eh? Ajá, nos resbalamos ahí, casi me suicido, casito, casito nos suicidamos, pero todo bien, ¿eh? Todo bien, todo bien. Ahora sí, en esta segunda corrida estoy preparado porque ya sé qué cosas no puedo hacer. Ya sé, por ejemplo, que no puedo perder ninguna colita, que siempre tengo que tener una colita ahí guardadita. Saludos para Jan Bustos, gracias por esas estrellas, hermano. Te agradezco muchísimo, ¿eh? Lo que quiero es poner ese bot que lee las donaciones, pero no encuentro. Si alguno de ustedes saben con qué programa hacen los otros streamers lo de las voces robóticas que hablan, sería genial, ¿eh? Porque me gustaría incluirlo en los directos, ¿ah? ¿Eh? Muy bien, entramos ahora a nuestro segundo barco, donde por supuesto no hay monedas. Por ende, no hay peligro. Solo vamos a completarlo tranquilitos, relajaditos, claro que sí. A ver, Mario, relájate, hermano. No pierdas tu colita, herumano. Vamos a bajar acá. Ya está, bajamos por aquí. Excelente, subimos por acá. Nada que temer. ¡Claro que sí! Ajá. Ya está. Relajados. Y se nos viene nuestro segundo Koopaling Morton, ¿eh? Como les decía hace un rato, en estos barcos generalmente no hay peligro. Solo en el barco 6 me parece que hay peligro, ¿eh? Pero fuera de eso, todo tranquilo, ¿eh? A ver, Morton. Relajado, ¿eh, Morton? Tranquilo, ¿eh, Morton?
Todo va a estar bien, ya Morton, ya está. Se fue Morton. Se fue al demonio Morton, claro que sí. Claro que sí, estás en Switch, me pregunta Mega Gengar. No, en realidad no, ¿eh? Estoy jugando con mi NES Mini. Pensé que podía skipear eso. Saludos para quién, a ver, ¿a quién tenemos? Saludos para Alexis Montoya. Creo en ti, dice Alexis. Gracias, Alexis. Muchas gracias, hermano. Tu confianza me ayuda a un futuro mejor, ¿eh? A un futuro pepáurico mejor. Lo vamos a lograr, hermanito. Yo tengo fe. Ya vamos dos mundos. Vamos a volver a grabar. Ustedes ya saben que no queremos volver a irnos al demonio. No queremos que esto se cuelgue. Queremos pasarlo tranquilos, relajados. Así que entremos de una vez. Vamos a agarrar nuestra flor de fuego por acá. En estos mundos de agua sí es importante tener aunque sea una florecilla de fuego. Sobre todo por los niveles de los pescados, ¿eh? Saludos para el gran Sebas Narváez. Un saludo para Esteban Narváez. Dice un gran saludo para Esteban Narváez. Muchas gracias por esas estrellitas, Sebas. Te lo agradezco un montón, hermano. Y ahora sí, vamos a... A ver, relájate, bichito, ya está. Cuidado con las moneditas, Mario. En este primer nivel acuático, en realidad, no hay peligros, ¿eh? Si yo nado por donde debo nadar... ¡Uy! No me voy a encontrar con ninguna moneda. El único peligro son estos amiguitos de acá que me quieren quitar mis ítems, ¿eh? Cuidado. Ya está, ya lo completamos. Listo. Pan comido. Pan comido esta locura, claro que sí. Muy sencillo. Te reto jugar Mario Lost Levels con una vida. Me dice Andy Camil. Un reto un poco malvado ese, Andy, ¿eh? Un reto malvadillo tenemos por ahí, ¿eh? Pero bueno, de repente más adelante lo intentamos, ¿eh? Por aquí había flor. Ya, excelente. Lo que quería recorrer era... ¡Uy, no! ¿Y ahora? ¿Voy a perder? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien, jueguito? ¿No te vas a colgar? Tengo miedo, ¿eh? Acabo de agarrar monedas, pero parece que todo bien, ¿eh? Parece que está permitido agarrar monedas en ese minijuego. Muy bien, bueno saberlo, ¿eh? Buenísimo saberlo. A ver, agarramos nuestra estrellita aquí. Aquí es mejor no subir en esas plataformas porque el mundo está completamente lleno de monedas, ¿eh? Lo mejor es ir tranquilo por debajo. Tratar de... ¡Ah! Nunca me sale activar eso, ¿eh? Y ahora me van a tragar estos pescados aquí, ¿eh? Pero no... ¡Ay, hermano! Prefiero morir, ¿eh? Prefiero morir a perder mi colita. Así que me voy a quedar nomás así chiquitito. Pero no importa. Todo está fríamente calculado. Ustedes tranquilos. Ustedes relájense porque... Ya les dije que las colitas son demasiado importantes, ¿eh? Demasiado importantes. Así que prefiero perder una vida a perder esa colita que tengo bien guardada ahí. Sobre todo porque en el siguiente nivel nada más... En el mundo del pescado es de vital importancia nuestra colita. Ya, vamos a tratar de llegar a la otra estrella. Vamos, vamos Mario. Ah, ya no llego. Ah, llegué. Por fin. No, la perdí. ¿Por qué soy así? ¿Por qué eres así, Mario? Ah, ya vamos, hay que llegar a la meta. Por arriba ya. Ah, aunque esta parte fregada. Ya. Vámonos de aquí, hermano, ya está. Ya está. Corre a la salvación. Nivel complicado ese, ¿eh? Nivel un poquito complicado. Un poquitín, pero un poquito nada más. Tampoco vamos a decir que es una locura, porque no lo es. Ahora, el que se viene ahorita... Ese sí es otro cantar, ¿eh? Ese es otro cantar. Ese sí podría ser una locura. Así que vamos a prepararnos bien para esa locura. Tengo mi colita... Vamos a matar a estos amiguitos de acá. A ver qué me regalan. A ver si me regalan algo importante ustedes. Uy, un hongal, excelente. No te vayas, hongo. Se me fue el hongo. Ahorita todo suma, ¿eh? Todo suma. Los hongos suman también. Mándenme ese ki, ¿eh? Mándenme ese ki. Que lo necesitamos. Ahí entramos al nivel de locura. Ya entramos... Al nivel de demencia. Este nivel es una completa locura. Y no estoy entrando con ítems porque los quiero guardar, los ítems. No quiero gastarme todos mis ítems al comienzo. Los ítems son valiosos. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente pasarlos siendo pequeñitos, ¿ah? ¿Eh?
Esa es la consigna Mariana del día de hoy. De repente acá puedo agarrar un Don Gauri, no lo sé. ¡Uy! Me mató. Me mató el caparazón. ¡Saludos para Bird High! Muchas gracias por hacerte miembro del canal, hermano. Te agradezco muchísimo. De corazón, gracias a todos los que apoyan, todos los que ven el stream. Ya con ver este stream, ya es una gran ayuda para mí, ¿eh? De verdad se los digo. Y ahora sí, ténganle paciencia a este marrito, porque este nivel sí es complicado, ¿eh? Este es uno de los niveles más feitos que vamos a encontrar. Sobre todo por lo que se viene en un ratitito, ¿eh? Por lo que se viene por acá. Ya tengo flor de fuego, así que podemos matar al pescadauri. Y aquí, aquí está un buen reto, ¿eh? Un buen reto, déjenme que se los diga. Lo que tenemos que hacer es esperar a que las plataformas comiencen a bajar. Y en el momento exacto en que las plataformas comiencen a bajar, yo doy el salto. Miren, ahorita les voy a enseñar, ¿eh? Ahorita les voy a enseñar, ahora o nunca. Ahora o nunca, ya está, ya lo hicimos. Ahora, saltamos aquí, saltamos acá, saltamos acá. Y lo logramos, eso era, lo hicimos a la primera, así que todo muy bien. Voy a guardar mi colita. Siempre necesaria la colita y seguimos avanzando. Todo bien, ¿eh? Todo bien. Me siento confiado con esta corrida. Creo que lo podemos lograr, Maos y Maos. Creo que lo podemos lograr. A ver. Ya este nivel es simplemente llegar al final. No hay ningún peligro, ningún reto. Lo que podría hacer, ¿saben qué? Es agarrar otra colita acá. Vamos a irnos con dos colitas, ¿ya? Recontra armados. Acá podemos agarrar nuestra colauri, nos podemos recargar bien bonito. Ya está, ya tenemos dos colitas. Con dos colitas me siento un poquito más seguro, ¿eh? Un poquititito más tranquilo. A ver. Ajá, saltamos aquí. Saltamos por aquí, ya está. A ver, ¿qué demonios va a ocurrir ahora? ¿Lo lograremos o no lo lograremos? Saludos para Yuli Serfati. Gracias por compartir, Yuli. Muchísimas gracias. Muy bien, continuamos avanzando, ¿eh? Continuamos con la locura, ¿eh? Continuamos, ya saben que es al 100%, así que vamos a pasar el mundo 4, pero también el mundo 5, ¿eh? Todos los mundos. Aquí es importante dar este salto. Se puede hacer así, si no tienen colita aquí, pueden hacer esto. Miren, les voy a enseñar. Vienes corriendo así. Y das el salto justo al fondo y lo puedes hacer sin volar. También, si lo quieres hacer más fácil, utilizas la colita y vuelas como loco. Pero no es necesario, ¿eh? Se puede hacer con florecilla de fuego también. A ver, por aquí tenemos al Lakitu que hay que matar. Lo mejor para matar a este Lakitu es pararnos acá. Esperar a que se posicione el demonio y matarlo ya. Esa es la manera. Ya sin Lakitu podemos agarrar la meta y todo bien, todo tranquilo, todo perfecto, todo hermoso. Todo hermoso. A ver, mundo 5 ahora. El mundo 5 es acuático, no me encanta el mundo 5, ¿eh? Así que por ahora no mundo 5, vamos a hacer a este amiguín. Vamos a agarrar nuestro Onguini, claro que sí. Nuestro Ongauri, escoge una bolsita a ver que nos toque. Recrucen los dedos porque nos toque colita, colita. Más que sapo, ¿eh? Más que sapo. ¡Ay, flor! Lo que menos quería. Lo que menos quería, la verdad. Pero bueno, ya tocó. Vamos al mundo 5 de una vez. Ya vamos a completarlo de una vez. ¡Ay, este nivel no me gusta! No me gusta. Por el Lakitu. ¡Uy, uy, uy! Por el Lakitu endemoniado que nos va a acosar por ahí arriba. Ahorita lo van a ver. Ahorita lo van a ver. Lo mejor es ir por debajo aquí. Aunque si puedes cortar camino y apurarte. Ya. Todavía no aparece el Lakitu en cualquier momento, ¿eh? En cualquier instante se nos aparece el demonio, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a perder mi colita de esa manera, Mario? Bueno, ya está. No era el nivel del Lakitu. Me confundí. Creo que es en el mundo 4 el Lakitu, ¿no? Ya está. Excelente. Perfectísimo. Nada que temer. Nada que temer para este emarrito. Nos sale otro de estos
jueguitos de memoria, pero antes vamos por el barquito, ¿ya? Vamos a armarnos de ítems, ¿ah? Tenemos que estar demasiado preparados, no nos podemos confiar, ¿ah? Necesitamos todos y cada uno de los ítems que puedan haber aquí, ¿ah? Así que vamos a armarnos aquí. Sapolio, lo acepto, acepto todo. Aunque preferiría, una vez más les digo, la colita. Preferiría la colita, Mario. Pero bueno, lo que me quieras dar, hermano. Lo que me quieras dar, hermano. ¿Otro sapo? Ya no tanto sapo tampoco, ¿ah? No necesito tantos sapitos, ¿eh? Tantos sapinis no. Vamos por acá. Vamos por acá. Para pa. A ver, a ver. ¿Qué sale ahora? ¡Oh, honguito! Bueno, el honguito lo puedo usar ahorita, ¿eh? No es tan inútil el honguito. Lo podemos usar para crecer en estos momentos, ¿eh? Me van a obligar a entrar a este juego de memoria ahora. A ver. Ya, cualquier cosa, ¿ya? No me interesa mucho nada, la verdad, ¿eh? Estoy más o menos cargado de ítems, así que todo tranquilo. A ver, mi hongo. Ajá. Muy bien, entramos al mundo 6. Uy, uy, uy. Mundo complicado, ¿ah? Mundo complicado, pero nosotros tenemos nuestro as bajo la manga llamado colita. Con la colita todo va a estar bien. Ustedes relájense, respiren, tranquilos. Que Marrito lo tiene bajo control, ¿ah? Marrito lo tiene bajo control. A ver. Aquí el principal truco es no golpear a los Koopatroopas, ¿ah? Si no golpeas a los Koopatroopas, porque si los golpeas pueden golpear ellos a la vez alguno de estos bloquecitos, y la mayoría de estos bloquecitos tiene monedas y no queremos eso, ¿ah? No queremos monedas Koopatroopiles, así que por favor retírense. La otra los podemos quemar con la flor de fuego. Pero todo va bien, todo va bien. No hay monedas para este marrito. Saludos para Guadalupe Castro Pasos. Un gran saludo para ti. Saludos también para Aroldodepo Ramírez. Ya, miren ese salto, ¿ah? Miren ese salto. ¡Claro que sí! No hay necesidad de pararse encima de esas plataformas si tienes tu hermosa colita. ¡Claro que no! Y ahora nos vamos a poner la flor de fuego y vamos a completar esto. Ya está. Ya está. No estamos agarrando monedas, ¿ah? No estamos agarrando monedas. Lo estamos haciendo bastante bien, ¿ah? Bastante bien, debo decir. Mundo 7 ahora, mundo 7. Ya estamos por completar este mundo 3, ¿ah? Y aquí me parece que hay colita, ¿sí? Voy a agarrarla, ¿ah? Voy a agarrarla, la colita. La colita me interesa más que la flor de fuego, ¿ah? Así que colita para mí, por favor. Ajá. Ya. Tranquilo. ¡Uy! No saltó, no saltó. Les juro que apreté, ¿eh? Apreté, pero no quiso. ¡No! Casi meto la pata. Casi meto la patibilca. Si no lo mataba, he tenido suerte, ¿eh? Si no lo matábamos a ese amiguito, se acababa todo. Se acababa la felicidad, ¿eh? A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Castillo, nos toca ahora, ¿no? Muy bien, vamos para allá. Vamos para allá, rapidito, rapidito al castillo. Es un castillo acuático este, ¿eh? Esa colita que tengo ahí, no la pienso ni sacar, ¿eh? Se va a quedar ahí guardadita la colita. Bien guardadita. Marrito no la necesita. A ver, vamos con calma. Agarra tu flor de fuego aquí. Excelente. Perfecto, y ahora sí estamos armados, ¿ah? ¿Eh? Armadísimos para el cuarto nivel. Porque ya creo que los niveles que... ¡Ah, no, no! No cantemos victoria, no cantemos victoria. Se viene el 3-8. El 3-8 es una asquerosidad, ¿ah? El 3-8 es otro de esos niveles que tienen al pescadote gigante. Es una locura realmente ese nivel, así que prepárense, crucen los dedos, deséenme suerte. Porque no va a ser fácil, ¿ah? No va a ser fácil esa locura. A ver, ¿qué pasa aquí, amigo? ¿Qué pasa aquí, amiguito? ¿Qué pasa aquí, hermanito? Ya está, retírate nomás. Retírate nomás, hermano. Retírate nomás. Saludos para Sebas Narváez. Un saludo, dice, para... Ah, no, ya te saludé, pero igual otro saludo para el gran Esteban Narváez. Y ahora sí, mundo 8. Solo queda persignarse y rezar porque no nos vayamos al demonio en esta locura. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, lo que hay que hacer primero es dejar que me trague el pájaro. Todo está fríamente calculado, ¿eh?
Todo estaba fríamente calculado. No, mentira, mentira. No debió tragarme, pero creo que ahora sí amerito usar una florecilla y una estrellita. Amerita, amerita, creo yo. A ver, vamos a aprovechar esto para correr. Vamos a matar a ese demonio. Y ahí ahora se viene la locura máxima. Saltamos aquí, nos cambiamos a flor de fuego. Cambiamos aquí, ya está. A ver, solo vamos a esperar. Solo vamos a esperar a que pase el horror. ¡Uy! Oh, ¿cómo me tragó? ¡Qué mala suerte! ¿Eh? Eso ha sido... Ya lo teníamos, ¿ah? ¿Eh? Ya lo teníamos el nivel, ¿ah? Mal, marrito. Mal. ¿Qué hacemos? Gastaremos otra. Otra flor, pero no es buena idea, No es buena idea comenzar a gastar las flores como locos, ¿ah? Se los digo yo. Se los digo yo. Que ya me han jugado malas pasadas eso, ¿ah? Ya, a ver, vamos a esperar a que salga. Vamos a jugarlo con calma, ya, porque este nivel es complicado. Vamos a esperar a que salga ese amiguito. Vamos a darle, a ver. Muérete. Y ahora sí, saltamos. Usamos la colita. Ya, a ver. A ver, a ver. ¿Cómo haríamos? No sé si quedarme acá o saltar. ¡Uy, no! ¡Mátalo! ¡Ah! Ya me estoy comenzando a desesperar, ¿eh? Ya está comenzando a entrar la desesperación pepáurica porque en realidad no es tan complicado esto, ¿eh? No es tan complicado y no sé qué estoy haciendo gastándome todas mis flores de fuego acá, ¿eh? Ya Mario, es momento, Es momento de ponernos los pantalones y decirle a este pescado quién manda. Y el que manda somos nosotros, marrito, somos nosotros. Vamos a matarlo otra vez, ¿dónde está? Ahí está, ahí está el demonio. A ver, amiguito. A ver, amiguito. Ya, vamos a esperar un rato a que suban las plataformas. Y ahora sí. Rapidito. ¡Ajá! Ya está, que no aparezca, que no me trague. Ya lo pasamos, ya está. Todo tranquilo, todo relajado, todo bajo control. ¡Claro que sí! ¡Ya está! Marrito tuvo miedo, Marrito estuvo asustado, no lo vamos a negar. Pero finalmente hemos salido campeones y continuamos la locura, mundo 9 ya. Mundo 9, un mundo sencillo, Un mundo que no debería traernos problemas en realidad. Pero uno nunca sabe con los Pepe Fails, así que no hay que confiarse tampoco, No hay que confiarse. ¡Ay, ay, ay! Me confié ahí, por ejemplo, casi agarro las monedas, Uy, acá también. Por partida doble, la confiadita. Por partida doble, a ver, Ya está, todo bien, nada que temer, claro que sí. Tranquilísimo, todo relajadísimo, saludos para Jan Bustos. Vamos bien en este reto, vamos, estoy orgulloso hasta ahora. No nos hemos quedado muy atracados, vamos a pasar nada más nuestro tercer barquini y seguiremos avanzando, Juega Mega Man, me piden por ahí, Chava Figueroa. Goof Troop con tu hermano, eso sería genial, no tengo que avisarle algún día para jugar Goof Troop, eso sería divertido, Sería muy, muy divertido en realidad. A ver... En este barco me parece que tampoco hay monedas, así que vamos a pasarlo tranquilos nomás, relajados nomás, sin mucho que temer, marrito. Claro que sí, hermano. Vamos a bajar aquí. Yo creo que sería bueno, ¿saben qué? Cambiarnos la flor de fuego por colita, Ustedes saben que la colita es mi mejor aliada en esta corrida. Y en realidad en cualquier corrida, la colita es vida, realmente. Ya está. Excelente. Perfectísimo. A ver, baja por acá, hermano. Tranquilo. Saltamos aquí. Saltamos por aquí. Ya está. Se viene el Koopaling. Se viene nuestro Wendy Seal. Pero Wendy es complicada.
aunque hay que matarla rápido, ¿ya? Para que no tenga chance de posicionar sus anillitos. Ya, bueno, ya no importa, ya está. Adiós, Wendy. Retírate, Wendy. Dame mi varita mágica. Perfecto. Seguimos avanzando. Nos vamos al mundo de los gigantes ahora. Un mundo de locura, realmente. A ver, mundo 4 ya. Ya casi, 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 casi que estamos a la mitad de la corrida. Casi, casi. A ver, mundo 4, mundo 4. Muy bien. ¿Qué sonó ahí, ah? Sonó algo extraño, ¿no? Aquí podemos agarrar una colita y nos recargamos bien bonito acá. Ya está. Claro, clarísimo que sí. Claro que sí, hermano, ya está. Saludos para Anonymous, que ha mandado 40 estrellotas. Muchas gracias, hermano. Te lo agradezco de corazón, hermano. Me van a servir mucho para este nivel de los gigantes, ¿ah? Ya está. Excelente, perfectísimo. Seguimos avanzando. Saludos para Samuel Styles, que acaba de compartir. Muchas gracias, hermano. Te recomiendo jugar Rayman Legends. Me dice por ahí, soy la polla. Lo tendré en cuenta, lo tendré en cuenta para futuros streams. Vámonos al mundo 2 ahora. Y podría, ¿saben qué? Usar mi... uno de mis martillitos para agarrar... ¿Qué había acá? Aquí había estrella, creo. No, no importa, vamos a pasarlo así nomás, ¿ya? Vamos a pasarlo tranquilitos. Creo que acá era la estrella, sí. Se va el demonio la estrella, ya no importa. Ajá. Ya está, nada que temer. Muy sencillo esto. Muy sencillo, qué fácil. Qué fácil, un poco más de reto, pues, jueguito. Ya, pues, jueguito. Pepito, no te olvides que tienes series pendientes, Banjo-Tooie y Super Mario RPG, dice Adrián Collantes. Tú tranquilo, Adrián. Tú tranquilo. Que el momento de Banjo y el momento de Marrito RPG volverán. Volverán, tú no te preocupes. A ver qué tenemos por acá. Saludos para Derek Elumbi. Suerte, dice. Gracias por esas estrellas, Derek. Te lo agradezco muchísimo, hermano. Y hasta ahora vamos bien, ¿eh? Hasta ahora estamos con suerte. Sus buenas vibras están dando efecto, magos y magas, ¿eh? De verdad que sí. ¿Hongo? ¿Por qué hongo, hermano? ¿Por qué hongo, hermanito? ¿Por qué? ¿Qué te cuesta darme algo más interesante para el marrito, ¿eh? ¿Qué te cuesta? A ver, ¿qué nivel se venía ahora? ¿Cuál era? Ah, ya, este subterráneo que tampoco debería traernos problemas, ¿eh? Ah, no, sí, hay una parte complicada aquí, ¿eh? Una parte complicada, pero se puede pasar fácil si tenemos la colita, ¿eh? Así que tenemos la colita. Vamos a usar los poderes de la colita. Y todo estará bien. El marrito les promete que todo estará bien, ¿eh? Ajá, a ver, aquí. Ya, perfecto, ahora... Ya está, excelente, excelente, vamos bien, vamos bien. Eso era lo más complicado de este nivel, ¿eh? Eso era lo más complicado, ya la tenemos en la bolsa. Ya está, pan comido. Pan comido realmente, ¿eh? Realmente. Nos toca castillo ahora. Un castillini, un castillauri. Un Castillex por aquí, a ver. Fumzilla. Vamos con tranquilidad nomás, Mario. Con sabiduría. Hay que hacer esto, ¿ah? Con mucha sabiduría, hermano. Con mucha, pero mucha tranquilidad, ¿eh? Ya está. Saltamos aquí. Vamos a esperar a este amiguito que nos dé paso. Ya está. Y ahora se viene el jefe, ¿no? Nada que temer aquí, ¿eh? Vamos a darle rapidito a este demonio. ¡Listo! Castillo completado y nosotros seguimos avanzando. Estamos en racha, ¿eh? Estamos en racha ganadora realmente. ¿Qué pasó? Pero si yo le di. Si yo le di al amiguito. Si yo le di. No es justo.
Ah, saludo para Víctor Hugo Terán del Prado. Un gran saludo para ti, hermano. Vamos al mundo 4 rápido. Este es el mundo del agua que a mí no me gusta. Este mundo tiene al laquito endemoniado que va a querer hacer de las suyas. Así que vamos a ir con calma, Vamos a ir relajados. Relajadísimos, a ver. Hay que nadar bien abajo para que no nos caigan encima sus ataques, Vamos por acá, Mario. Por abajo, hermano, por abajo. Uy, pensé que no me daba. Por un segundito pensé que no me daba el demonio. Pero ya está, completado el nivel. Este mundo 4 en realidad creo que tiene un solo castillo complicado por el tema de las monedas. Lo demás debería ser fácil, Lo demás debería ser sencillo, ¿Otro hongo? Están que me llenan de hongos que yo no necesito, Por favor, denme algo un poco mejor, Vamos por los dos Hammer Brosiles de una vez, Uy, ay, ay, saltó en mal momento este Hammer Brosil, Otro Hammer Brosil, pero lo bueno es que los Hammer de este nivel tienen buenos premios, Buenos, buenísimos premios. Saludos para Jairo, Chura y Elena. Gracias por esas estrellas, hermanito. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Te lo agradezco un montón, hermano. Y ahora nos vamos al mundo 6. Mundo 6, ¿cuál era este? ¿Cuál era este? A ver. Uy, acá necesito ponerme mi colita. Y ustedes saben que cuando uso mi colita de repuesto, ya me comienzo a poner nervioso, La colita de repuesto debe ser solo para emergencias, Pero acá ya nos recuperamos. Qué bonito, qué bonito. Grande Mario, grande Marrito, grande hermano. Y ahora sí, vamos a completar esta locura sin problema, Sin ningún problema, ustedes ya saben. Una vez más les vuelvo a decir, es al 100% lo que vamos a hacer, Corrida al 100% sin agarrar monedas. Ese es el objetivo del día de hoy con el Marrito. A ver, vete tortuga. Ya está, listo. Victoria, saludos para Freddy Ninaco Lupu. Muchas gracias por compartir, hermano. Saludos para Emir Josué Sevillano, para Rip Wolfer. Un gran saludo para todos ustedes, chicos. Y ahora vamos a agarrar, espero yo que me den un tanuki aquí, porque hay chance de que nos den tanukis, Aunque ustedes no lo crean, hay chances de que nos den tanukibertos, ahí está. Tanukisil, listo. Y soñadísimo ese tanuki, Soñadísimo, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo le era este? Oye, hermano, si yo calculé ese golpe, hermanito. A ver, ya nos recuperamos acá, nada que temer. Nada que temer. Ya está, muy sencillo esto, Un poquito más de reto, bueno, mejor ni hablo. Porque el mundo 5 ya se comienza a poner fea la cosa en el mundo 5. Allá se nos va a comenzar a poner fea. Así que mejor no pidamos mucho reto todavía, Vamos a entrar al castillo ahora. A ver, este castillo nos quiere traer problemas el castillo, pero creo que no tiene monedas, Solo enemigos aquí, me parece a mí. Mal calculado, Mal calculado, no es buen momento para perder una cola, Sobre todo porque, como les decía, en el mundo 5 las colas nos van a faltar, Las colas realmente nos van a saltar. Saludos para Juan Carlos Félix. Hoy sí puedes, Pepito, dice. Saludos, un gran abrazo, mi hermano. Un gran abrazo para ti, hermano. Un enorme abrazo para ti. ¡Claro que sí! A ver. Tenemos este barco que creo que es el único barco del juego que tiene monedas. ¿Es este de acá o no? Déjenme revisar. Creo que sí, creo que es este, Hay un solo barco en todo el juego que tiene monedas. Los demás no tienen monedas. Vamos, este es. Miren ahí, miren esas moneditas.
atrayendo al marrito, queriendo meterse en su bolsillo, pero no, moneditas, hoy no, hoy no. Cualquier otro día las aceptaría, pero hoy no, amiguitas, hoy no. Ahí está la colita, pero vamos a guardarla. Ustedes ya saben que tenemos una colita para emergencias, ¿eh? Para verdaderas emergencias. Uy, qué bonito. Una segunda colita. Las cosas se ponen bien, ¿eh? Las cosas pintan muy, pero que muy bien para este marrito, ¿eh? Demasiado bien, diría yo. Excesivamente bien, ya demasiado bien. Nos está yendo demasiado bien en esta corrida. Estoy emocionado, ¿eh? Estoy emocionado. Espero que ustedes también. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. El mundo 5 no nos va a derrotar, magos y magas. Debí subir, ¿eh? Debí subir. Pero bueno, todavía se puede, todavía se puede. Oh, ya está. Por arriba es mucho más fácil el camino, ¿eh? Podría moverse un poco más rápido este barco, ¿no? Digo. Digo nomás. Bueno, me da tiempo para mandarles saludos al menos, ¿ah? Me da tiempo para los saludillos antes de que me coma la pantalla, ya está. Saludos para Alexis Montoya, para Mario Paredes, para Jrivis Rosángel. Un gran saludo, chicos. Y vamos a ganarle este demonio, ¿ya? Vamos a ganarle rápido. ¡Oh! ¡Y ese salto, amigo! ¡Y ese salto, hermanito! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, hermano? Lo logramos, ¿ah? Hoy lo logramos. Igual, mándenme su ki. Siempre es necesario el ki, ustedes lo saben. Siempre es importante el ki. Pero creo que la podemos sacar, ¿ah? ¡La podemos sacar! Magos y magas, hoy es el día. Saludos para Emir José Sevillano, para Ángel Roberto Zubia, para Freddy Ninaco Lupo, para Yuli Serfati, para José Ramón Girón, para Ángel Aguilar, para Rip Wolfer y para Valens Rule. Gracias por compartir, chicos. Ya estamos a la mitad del juego, ¿ah? ¿Eh? Mundo 5. ¡Mundo 5! Para, pa, para. Pa, pa, para, pa, para. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, se colgó. No, no me hagas esto. ¡Uy, ya! ¡Oh! Por favor, jueguito. No te me cuelgues. No te me cuelgues, hermano. No te... Me asusté. Tuve un mini infarto aquí. Porque ya tiene fama de colgarse este hackcito. ¿Eh? Tiene fama de colgarse. Menos mal que no fue el caso. ¿Por qué, ah? ¿Eh? ¿Por qué se me ocurre perder? Pésima jugada del Mario, ¿ah? ¿Eh? Pésima jugada. Y ahora tenemos que bajar tranquilo. Si tuviera la cola podría pasar mucho más fácil por aquí, ¿ah? ¿Eh? Pero sin la cola esto se complica, ¿eh? ¡Uy! Me maté. Me maté. ¿Pero saben qué? Mundo 5. Un mundo lleno de alegrías, lleno de felicidad. Así que, ¿por qué no? Usamos un Tanukiberto. ¿Por qué no? Vamos a usarlo. Vamos a aprovechar al Tanuki. Sí, lo vamos a aprovechar la alegría de este mundo. Finalmente, este mundo 5 es el mundo del Tanuki, ¿eh? Así que vamos a utilizarlo. Vamos a tratar de no perder a nuestro Tanukiberto. Es más, vamos a quedarnos con la colita normal por si acaso y el Tanuki lo guardamos, ¿ah? ¿Eh? Aquí si es que planeamos, se hace muy sencillo esto, ¿eh? Muy sencillo, muy facilito, claro. ¡No! Me olvidé de la moneda, me olvidé de matar al bicho, me olvidé de matar al bicho. ¿Pasé? ¡No me mató! ¡No me mató! ¡Me debió matar, ¿ah? ¿Eh? Me olvidé de matar al bicho, al final se transformó en moneda, pero bueno. Hay que agradecer que seguimos vivos. Vamos a utilizar a nuestro Tanuki Seal para subir por acá y esquivar todo este nivel de locura. Ya está. Excelente. Y ahora sería bueno agarrar cualquier ítem para que el Tanuki esté cubierto, porque no quiero perder este Tanuki. Quiero que me acompañe hasta el final de esta aventura, el Tanuki Sila. Hasta el final. Hermanito, ten cuidado. Mejor no aprietes nada porque no sé cuál tiene monedas y cuál no ahí, ¿eh? No lo sé.
Y ya está, victoria para él. Claro, clarísimo que sí. Saludos para el gran Kaizo Metro 14. Podría decir sentado de panda para tus fans. Sentado de panda, no sé qué significa, pero espero sea algo bueno. Posdata, jugarás FNAF Help Wanted para el PlayStation 4 Virtual Reality. No, no he escuchado ese juego, pero debe ser de la saga de Five Nights at Freddy, ¿no? Suena interesante, le voy a dar una chequeada. Gracias, muchísimas gracias por la recomendación, hermano, ¿eh? Y ahora sí, estamos por irnos al cielo, ¿eh? Donde vamos a encontrar unos retos de locura, se los digo yo, ¿eh? Se los digo yo, los retos que se vienen en el cielo no son cualquier cosa, ¿eh? No son cualquier cosa, ¿eh? A ver, primero lo primero, vamos a agarrar un hongo para cuidar. Perdí el tanuki. Comenzamos a meter la pata. Comenzamos a meter la pata. Pensé que se me iba a pasar el tanuki para el ítem de atrás, pero no, ¿eh? No voy a agarrar la botita, ¿saben por qué? Porque hay una parte en la que no puedes pasar con tu botita si eres grande. Si eres chiquito, sí. Puedes pasar con la botita sin agarrar monedas, pero si eres grande, lo mejor es ir sin botita, entrar a esta locura y pasar por acá. Porque si yo tengo botita, comienzo a rebotar aquí y agarras las monedas y la pasas mala. Y ahorita no estoy para darme el lujo de hacerme chiquitito. Así que vamos a pasar así nomás. Tranquilitos. ¡Ay, hermano! ¡Ay, agarré la moneda! ¡Me morí! Ya, bueno, vamos a hacer la otra ruta entonces, ¿ya? Vamos a hacer la ruta siendo pequeñitos. Esta es la otra ruta que podemos hacer también aquí. No voy a agarrar nada. Simplemente voy a agarrar mi piecito. Ven aquí, piecito. Ajá. Y con este piecito podemos llegar al final sin mucho problema también, ¿eh? Ya aquí, miren, aquí, si yo era grande, como la botita rebota, me agarraba las monedas. Pero como soy pequeñito, puedo pasar sin... ¡Ay, ay, ay! Casi me muero. No sé cómo salté ahí, ¿eh? Salté en el aire ahí. Ajá, ya está. Tranquilo, botil. Tranquila, botilda mesa. Y lo positivo de la botita es que no se transforma en moneda al terminar, ¿eh? Aunque ustedes no lo crean, la botita es buena gente. Nos ayuda con este reto. Y simplemente agarramos la meta con ella. Y victoria para este emarrito. Claro, clarísimo que sí. Vamos a pelear contra este Hammerberto ahora. O mejor dicho, contra estos dos Hammerbertos, ¿no? Ajá. Ya está. Listo. Perfecto. Uy, pesita, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Uy, falta el castillo. Casi nos olvidamos del castillito. Pero ya les he dicho que esta corrida es al 100%, ¿eh? Es al 100% pasando todos los niveles. Y yo voy a cumplir mi palabra, ¿eh? Yo voy a cumplir mi palabra. Creo que este castillo no tiene mucho peligro tampoco. De todas maneras, no voy a aplastar ninguno de esos bloques. No vaya a ser que tengan por ahí alguna monedita. A ver. Thump, cae, por favor. Ajá. Ya está. Perfecto, se viene el jefe ahora. Y en las nubes se nos complica la cosa, ¿eh? Se nos complica feo la cosa, porque hay un par de retos ahí en las nubes. Unas monedas colocadas estratégicamente para hacernos sufrir, que ya las van a ver. Ya las van a ver, se va a complicar esto. Ahora comienza la verdadera locura de este reto, ¿eh? Ahora comienza. En este nivel, por ejemplo, necesito colita. Necesito colita sí o sí, porque hay una parte con un salto endiablado, creo que aquí. ¡Oh! Y ahí me daban colita. Acá me daban colita. Ya, les voy a enseñar dónde es ese salto. Ya no creo que lo pueda hacer sin colita, pero les quiero enseñar dónde es. Es un poquito más arriba. Es más, creo que es imposible dar ese salto sin la colita, me parece, ¿eh? Vamos a ver.
vamos a ver, ya es este de acá. Miren esto, miren esta locura. No se puede, sin colita, es imposible. Lo hice sin colita, lo hice sin colita. Pensé que era imposible, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué demonios? Pero no, lo logramos. Vamos, marrito. Y un corazoncito, un like por eso, no sean malos. No sé, creo que lo merezco, ¿ah? ¿Eh? Ha sido una jugada magistral, debo decir, ¿ah? ¿Eh? Vamos para acá, marrito. Me ha llenado, me ha llenado. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No me di cuenta. Agarré la moneda en el peor momento. Y ya se glitchó. Así que voy a entrar y me voy a morir, ¿o no? O sea, hice lo más difícil y me morí en el peor momento, ¿ah? ¿Eh? Vamos a ver si me sale otra vez ese salto. Vamos a ver. Vamos a ver, qué ocurre ahora. ¿Qué tal metida de pata pepáurica? Tremenda. La metida de pata pepáurica. Tremendísima. A ver. A ver, hermano, vamos con calma, ¿ya? Vamos con tranquilidad, ya vamos a intentarlo otra vez. Ya está, la hicimos, excelente. No es necesaria la colita, ¿eh? Retiro lo dicho, no es necesaria. Unas estrellas por tu jugada, dice Pepe. Gracias, Jesucito Paz. Un grande Jesucito, ¿eh? Un enorme el Jesucín. Un gigante. El Jesucito. A ver. A ver, marrito, vamos a pasar esta locura, ¿ya? Y ahora sí, por favor. Por favor, simplemente aplasta lo que tengas que aplastar. Sube por donde tengas que subir. No agarres monedas, hermano, y ya está. Listo. Perfecto. Mundo 4 ahora. Mundo 4. Aquí se comienzan a complicar las cosas por los laquitus, ¿ah? El problema principal que vamos a encontrar en todos estos niveles son los laquitus endemoniados que nos van a querer hacer la vida imposible, ¿eh? Acá, por ejemplo, acá. Tengo que matarlo, porque si no lo mato, este laquitu se convierte en moneda. Me mató. Mejor dicho, me quitó mi colita, pero bueno, no importa. Acá, todos, prácticamente todos los niveles en este mundo, en el mundo 5, tienen laquitus al final, así que tenemos que sí o sí venir con colita. Este me parece que me obliga a tener colita. Pero acá me dan mi colita, excelente. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ya, esta parte. Acá hay que volar. No hay de otra más que volar aquí. ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Miren esto. Puedo pasar chiquitito, también es la otra opción. O vuelas o eres chiquito. Así que ahora que somos chiquitos, vamos a pasarlo chiquito, ¿ya? Vamos a pasarlo chiquitines. Aunque, ya que nos dan la oportunidad de conseguir una colita, no la voy a desperdiciar, ¿eh? No la voy a desperdiciar. Ya, acá hay que volar, acá hay que volar. Vamos a matar a este amiguito. Ya, ni modo. Hazme chiquito nomás, hermano. Ya, vamos a pasarlo chiquitines. Finalmente, el juego quiso que lo pasemos chiquititos, ¿ah? ¿Eh? Ya, a ver. Saludos para José Foyert Merino. Gracias por esas donaciones, hermano. Muchísimas gracias a todos por sus donaciones, por estar aquí. La estamos pasando bien y creo que hoy es el día que cumplimos este reto. ¡Uy, qué bonito! ¡Colita! ¡Me encanta! ¡La colita! ¡Claro que sí! ¿Mundo 6 o mundo 7? ¿A cuál entramos? Vamos al mundo 6 primero. ¿Cuál es este? A ver, creo que este es una locura, ¿eh? ¿O no? No, creo que este es fácil. El que es una locura es el 7, me parece. El 7 es una locura. Verdadera locura. ¿Cómo te vas a morir ahí, Mario? ¿Cómo te vas a morir ahí, hermano? Vamos a, ¿saben qué? A gastar una cola. Así de peligroso se ponen los niveles, ¿ah? ¿Eh? Es momento de comenzar a gastar estas colas que hemos guardado con tanto esmero, ¿ah? ¿Eh? A ver. Ya está, no agarramos ninguna moneda. Creo que aquí me dan otra cola, me parece. Sí, excelente, ya. Ya, con dos colas estamos mucho más tranquilos. Ahí, miren esta locura, miren, esta es la locura. Esta es la locura máxima, ¿eh? Miren esto.
Miren esto. Miren esa asquerosidad. Ya, ¿saben lo que hay que hacer acá, no? Hay que ir chiquitito y dar unos saltos precisos. Uy, no. Prepárense. Prepárense que este es uno de los máximos retos de esta corrida. Dar esos saltos de locura y llegar chiquitos para todo esto. Porque tenemos que llegar chiquitines, ¿eh? A ver. Ya. Ya está. Listo. Y ahora se viene la locura. Saludos para Dennis. Juega Sweet Home. Dice un juego de horror de Tailandia. Sweet Home me parece que es el juego de la NES, ¿no? Me parece que es de la NES. Es un juega. Ah, no saltó. Saludos para Tommy AF, que dice una pena que en Super Mario Bros. 3 no venga el pingüinaje. Cierto, hermano, ¿eh? Es muy cierto, ¿eh? El pingüinaje es una hermosura. Y debió saltar, me ha molestado porque debió saltar el marrito en ese bloque de música. Ya, nuevo intento, vamos a hacerlo. A ver, el truco es este, ¿ya? Pasar por debajo. ¡Oh! Está sacando de quicio esto, ¿ah? Porque la otra es usar la pesita, una de las pesitas, pero no quiero usar la pesita, a menos que ya sea una última opción la pesita, ¿eh? Pero yo creo que podemos sacarla sin la pesita, amados y amadas. Vamos a intentarlo. No le pierdan fe a este marrito. No le pierdan, se mató, se suicidó Eru Marrito. ¿Qué me van a regalar ustedes, amiguitos? ¿Ah? ¿Qué me van a regalar? Cajita de música, muchas gracias, la acepto. Usa la P, dicen por ahí. Usa la P. Podríamos usar la P, ya, un intento más. Si no me sale, usamos la pesita, ¿ya? Un intento más, déjenme un intento más. Porque yo lo he hecho, ¿ah? Solo que ya dejé de practicarlo. Y ya uno se olvida. Los músculos de las manos, de los dedos, se olvidan, ¿ah? Ya, a ver, concentrados. ¡Uf! Y ahora sí es la última. Les prometo que ahora sí es la última, ¿ya? La última antes de usar la pesita. Sino que me molesta que no me salga. Porque la otra es saltar entre las monedas, pero mucho más fácil en realidad. Es saltar pegaditos al bloque, ¿ya? Ya, ¿saben qué? Pesita. Pesita, vamos a usar la pesita para no demorar más en esta locura, ya, para no aburrirlos. Vamos a volar hechos unos locos por arriba, tranquilos, no hay nada que temer ahora. Nada que temer. Vamos a aprovechar y mandar saludos a todos ustedes. Saludos para Jose Gamer, para Max Lora, saludos para Harold de Pros Ramírez Santiago, para Vázquez Cayohuaca. Saludos para Sadrak Martínez, también para Jefferson López, para Leticia de Paz de Vivas. Usa la P, dicen. Saludos para Wender Ramos. Todo esto había que pasar siendo pequeñitos. ¿Dónde estoy, ah? ¿Dónde estoy? Tengo miedo, ya, ahí estoy. Es mejor vernos, ah. Y lo bueno de usar la P es que vamos a poder matar a la Kitu del final fácil. Acaban de presenciar un enorme Pepe Fail en vivo y en directo. El Pepe Fail, ¿eh? En vivo y en directo para todos ustedes, para su disfrute. F por esa pesita. F por esa. Qué pena haber perdido la. No me lo creo hasta ahora, ¿eh? No lo veo y no lo creo realmente. Qué locura. Ya, eso era. ¡Uy, hermano, ya! ¡La hicimos!
¡El destino! ¡Era el destino! Que quería que la sacáramos pequeñitos. Ahora sí, Mario, concentrados. ¡Mata al demonio! ¡Mata al demonio, hermano! ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¡Qué cólera! ¡Qué cólera! Porque lo habíamos hecho bien. Lo habíamos hecho bien. Eso no es fácil. Lo de los bloquecitos rebotines de las notitas musicales no es sencillo. No es sencillo. Y cómo me encanta meter la pata. Estoy tratando de no gastarme otra P. Pero si no, no sale ahora. Voy a tener que gastar otra P, ¿eh? Voy a tener que gastar otra P. Ya vamos a gastar otra P nomás. Vamos a gastar otra P. No hay de otra. Para agilizar esto. No nos podemos quedar aquí eternamente. Vamos. Vamos. Podemos aprovechar. Lo bueno de la P es que podemos aprovechar en mandar saludillos. A saludillos a los que comparten. Saludillos a los que comentan. A todos. Saludos para Emiliano Minor. Para Jordan Esteban Saavedra. Saludos para Baskers Cayohuanca. Saludos también para Mario Oliveras Ramos. Para Alexander Baeza. Un gran saludo para Jesús Paz. Para Andrux Santiago González. Recién veo tus estrellas. Muchísimas gracias. Andrux dice una partida no apta para cardíacos. Es cierto, Andrux, ¿eh? Lo sabes bien, hermanito. Lo sabes bien. Saludos para Fabián García. Gracias por compartir, Fabián. Y ahora sí, vamos a pasar esto ya. ¡Uy! ¡Le caí en la cabeza! ¡Le caí! Mire, eso fue demasiado riesgo, ¿eh? Porque pude no caerle en la cabeza. En lugar de eso, pude caer encima de las monedas. Pero bueno, todo salió bien. El destino ya no nos quiso trolear más. Así que ya está. Nivel completado. Vamos bien. Concéntrate, cuidado, dice. Sí. Sí, tienes razón, hermanito. Uno tiene que estar concentrado porque si no, las metidas de pata pepáuricas no se hacen esperar, ¿eh? A ver, este nivel no debería de ser muy complicado, creo yo. Me parece a mí, a ver. Uy, ya pensé que tenía que matar a Lakitu, pero no, todo bien. A este Lakitu sí hay que matarlo, ¿eh? ¡Ay, Lakitu! ¡Ay, no! ¡No te creo! El Lakitu. ¿Saben lo que tengo que hacer ahora, no? Lo que tengo que hacer ahora es tratar de matarlo con un salto prácticamente imposible de hacer, ¿eh? Un salto de aquellos es este. Vamos a intentar, vamos a ver si sale. Porque... lo dudo, la verdad, ¿ah? ¿Eh? Ya me morí. Ay, los Pepe Fails, ¿cuándo no, ah? ¿Eh? ¿Cuándo no los Pepe Fails? Vamos a entrar con nuestro Tanukiberto, ¿eh? El Tanukiberto nos va a llenar de alegría. ¡Claro que sí! ¡Vamos, Tanukisil! ¡Vamos, Tanukibertos! ¡Vamos a brillar, hermano! Ya está. Excelente, cuidado que lo pierdes nomás, Mario. Ajá. Y ahora sí vamos a matar a este demonio rapidito, ¿ya? ¡Toma, hermano! Ya. Vamos a matar a estos dos. ¡Volvió! 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 ¿Cómo? ¿Cómo volviste tan rápido, hermano? ¿Qué es esto? Yo no me acordaba que volvía tan rápido, ¿ah? Por favor, recárgame... Recárgame de Tanukis, hermano, honguito, ¿ah? ¿Eh? Recárgame de Tanukis, por favor, que los necesito, ¿ah? ¿Eh? Cero Tanukis, uno Hongal. Un Hongal, esto se está complicando, ¿ah? ¿Eh? Se está poniendo fea la cosa, ¿eh? Se está poniendo fea la cosa, sobre todo por el... Porque el castillo que se viene a continuación... Es una locura, ¿eh? Una locura, probablemente el castillo más difícil de todos con este reto, ¿ah? ¿Eh? ¡Uy, uy, uy! ¡No me hagas esto, jueguito! ¿Cómo voy a perder mi estrella ahí, pues, hermano? Ah, ¡desastre, ¿eh? ¿Cuántas colas me quedan, ah? Con las justas, una... Una cola, no. Esto se está poniendo feo, ¿ah? ¿Eh? Esto se está poniendo bien feo, ¿ah? ¿Eh? Bien feo por las metidas de pata pepáuricas, ¿ah? ¿Eh? Pero ahora voy a ir... Con mucho cuidado, ¿ya?
para no perder la única cola que me alumbra ahorita. Ya, vamos a matar a este demonio de una vez, Mario. De una vez, por favor. Por favor. ¡Muérete! ¡Ya! ¡Por fin! ¡Ya está! ¡Listo! Se puso fea la cosa, ¿eh? Se puso fea la cosa, ¿eh? Y ahora... Ya, este... No, no, este no es el castillo imposible. Este no es. Hay otro después. Hay otro después que es realmente imposible. Este es complicado, sí. Pero se puede hacer. Se puede hacer... Si es que vamos con cuidado, ¿eh? Sobre todo porque no hay monedas, ¿eh? No hay trampas monedosas por aquí. Uy, hermano, por desesperado. En lugar de esperar... De esperar a que todo esté... Ay, hermano, ya pásalo, por favor, ¿ya? Pásalo, 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 pásalo. Ya vámonos de aquí. Ay, mi colita, mi colita. La voy a extrañar, esa colita, ¿eh? Y ahora tengo que recargarme de colitas porque se vienen mundos complicados, ¿eh? Se los digo yo. Se vienen mundos complicados, se vienen mundos feitos y no estoy preparado. No tengo colitas, ¿eh? Me las he gastado todas de la peor manera. A ver, ¿dónde habían hongos por acá? Por acá creo que había un hongo, ¿no? Un poquito más arriba. ¿Dónde era el hongo? Ya, este es hongo, este es hongo. Este es hongo. Ajá. Ya. No me deja ahí la Kitu, por favor. Ay, la Kitu. Ay, la Kitu. Ay, la Kitu. Tengo que matar a la Kitu. ¡Uy! Lo maté. Buena. Buena, buena, buena. Ya. Oh. ¡Vamos! ¡Vamos! Necesito su ki. Se complicó el reto. Ah, de un momento a otro el reto se nos complicó. Pero tranquilos, si podemos recuperarnos... ¡Uy, no! Lo que nos tocó. Lo que nos tocó. Un nivel endiablado es este de acá, ¿eh? Parra, pa, pa, parra, pa, parra, pa, pa. Acá sería ideal tener colita, ¿eh? Ideal. Ideal. Porque sin la colita uno la pasa mal aquí, ¿eh? Especialmente cuando comienzan a venir estos... Estos amiguitos, ¿ah? ¿Eh? Esos amiguitos son un problema, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué pasó? Pero si es que salté bien. Yo lo esquivé a ese... a ese demonio. Ya lo pasamos, ya lo pasamos. Ya está. Ya, pero sigo descargado, ¿ah? ¿Eh? ¡Uy! ¡No me digas! ¿Había otro laquito aquí? ¡Oh! Qué desgraciados, ¿ah? Qué desgraciados para colocarte un laquito ahí. Tengo dos pez, un tanuki. Tengo que hacerlo chiquito nomás. No hay de otra. No hay de otra. Necesito ítems, ¿ah? Urgentemente, aunque sea flores de fuego, algo necesito. Ni flores de fuego tengo, nada. Estamos secos. Sequísimos. Sé que he desperdiciado algunos ítems en vano, lo sé. No me lo tienen que recordar. Mados y más, soy muy consciente de que he metido la pata en más de una ocasión en este directo. Pero Marrito y yo somos humanos y hacemos lo mejor posible. Y ahorita esta pelota... ¡Ah! Mejor matarla. Mejor matarla. A la pelotille, güey. Ya llegó la otra. Ya llegó la otra. Se va el demonio. Y ahora sí, a rezar porque matemos a la Kitu, ¿eh? A ver, Laquitu. A ver, Laquitusil. ¡Otra vez la mala suerte del... Me pone de mal humor esto, ¿ah? ¿Saben qué? Voy a hacer un hongo. Un hongo nomás. Yo creo que con un hongo la podemos sacar. El hongo va a ser el golpe que necesito para... Para darle la estocada final a ese Laquitu, ¿ya? Vamos, Ongauri. ¡Vamos! Ongauri, sí. Vamos a triunfar, hermano. Manden ese ki, ¿ya? Manden ese ki que lo necesito, ¿ah? Se vienen niveles complicados en el mundo 6. Déjenme decirles, ¿ah? Déjenme decirles que el mundo 6 no se va a poner más fácil
sino que todo lo contrario, ¿eh? Va a ser una locura, va a ser una locura y no puedo perder este hongo, no puedo perder este hongo. Ya llegó el otro demonio que me quiere quitar mi hongo. ¡Oh, ya! Ya está. Y ahora sí, no deberíamos de tener problemas contra este Lakitu, ¿eh? A ver. A ver. Ajá. ¿Qué es esto? ¿Qué eres? ¿Qué te has creído, demonio, ah? ¿Eh? ¿Qué te has creído, hermano? Ya está. Se puso fea la cosa. Se puso fea la cosa. A duras penas hemos completado este mundo 5 ya sin ítems. Sucios. Sufridos. Pero lo lograremos, ¿ah? ¿Eh? Lo lograremos. Ustedes tengan fe, magos y magas. Ustedes tengan fe de que Mario lo va a lograr. Mario lo va a lograr, así sea lo último que este marrito haga. ¡Vamos, Pepe! Dice Jan Bustos, un gran saludo para ti, Jan. Muchas gracias por tus estrellotas, hermano. Y lo vamos a hacer. Tú ten fe, Yancil. Tú ten fe. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No entendía. ¿Eh? ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas, navecita? Se fue al demonio la nave. Se fue al demonio la nave. Ah, a ver. A ver, debería, ¿saben qué? Aprovechar los juegos de memoria. Y agarrar ítems ahí. Porque ahorita estoy sin ítems, ¿ah? ¿Eh? Y estar sin ítems para lo que se viene no conviene. Es todo lo que les voy a decir. No conviene. Saludos para Asael Leal. Gracias por compartir el stream, hermano. Te lo agradezco un montón. Este barco es complicado, no tanto. No recuerdo si es el barco que yo detesto con todos los cañones. Creo que no. Creo que es el siguiente, el barco endiablado, ¿eh? Ese todavía no, ese todavía no. Acá creo que puedo dar un salto de fe para llegar al otro lado. Uy, fallé. Fallamos. Mala mía, mala mía. No, lo que voy a hacer rapidito es aprovechar este juego de memoria. Estamos de malas, ¿ah? Estamos de malas aquí. Hongos, aunque sea algo, amiguito. Nada, saqué. Qué desastre, ¿ah? Qué mala mi memoria, ¿ah? Pésima mi memoria. Ya, mándenme su ki. Mándenme su ki para pasar este barco. Vamos a pasarlo, vamos a pasarlo. Ya está, Marrito está concentrado, Marrito está listo, ¿ah? ¿Eh? Y no estoy gastando ítems aquí, porque los ítems los vamos a necesitar más adelante, de todas maneras, ¿ah? ¿Eh? De todas maneras. Ya va. Sería bueno que nos dieran otro ítem aquí, ¿no? A ver, vamos a tratar de dar el salto de fe, ¿ya? Ya está. Eso es lo que quería hacer hace rato. Si vas por arriba es mucho más fácil esta locura. Vas tranquilo acá nomás. ¿No me dan ningún ítem aquí? ¿Ningún premio para el marrito? Nada, ¿no? No hay nada. No hay nada contra ese amiguín. Contra Roy Koopa. Me paralizó Roy Koopa. Me olvidé que paralizaba Roy Koopa. Ya está. Listo. Vamos bien, magos y magas. Vamos bien. Vamos. Tranquilos. ¿Qué dice el gran Denis? Vamos a leer tu mensaje, pues, hermanito. Muchas gracias por tu donación, Denis. Vamos a ver. ¿Dónde está Denis? A ver. El Lakitu es un calvo, dice. El Lakitu es un calvo. Es cierto, nunca me había puesto a pensar. Tiene sus tres pelitos en la cabeza, pero sí. Efectivamente, Denis, el Lakitu es un calvo, hermano. Mundo 6. Tres mundos más y la tenemos en la bolsa. Manden ese ki. Manden ese ki. Manden esa fuerza que el marrito se siente listo, se siente preparado. Vamos a recargarnos de ítems ahora. Vamos a recargarnos de ítems. Estos niveles, si mal no recuerdo, no son tan complicados. O sea, no sé si golpear esto o no. No debí. No debí. Debí saber que no habría flor de fuego ahí, ¿eh? Debí saberlo. Debí intuirlo.
Pero bueno, no importa, tenemos nuestro honguito de repuesto y nos recuperamos otra vez. Ahora sí, basta de meter la pativilca. No voy a golpear ahí. Aquí creo que hay flor de fuego. Me arriesgo, ya me arriesgo. Ya. Ya está, excelente, excelente, excelente. Vamos, Mario. Vamos, Mario, mátalos a todos, hermano. Y me pone demasiado feliz esa colita. Ya necesitábamos una colita. Hace rato que estábamos hambrientos de colita nosotros, ¿ah? A ver, vamos a agarrar unos cuantos ítems más aquí, ¿ya? A ver, ¿qué me dan? ¿Qué me dan? Hongo, hongo, moneda, moneda, hongo, flor de fuego. ¡Ah! Lo que más quería, la flor de fuego, no salió. ¡Uy! ¿Qué pasó otra vez? ¿Qué demonios? ¿Dónde era? Acá, ¿no? Ya. Ya está. Todo suma, ¿eh? Todo suma aquí. Necesitamos todo. Vamos al mundo 2 ahora. ¡Uy, no! ¡Uy, uy, uy! No, mundo complicado, ¿ah? Mundo complicado. ¡Uy, hermano! Metí toda la pata. Metí toda la pata. Agarré la moneda. Perdí la colita. Y se quiere complicar esto. Así que vamos al 3 primero. Vamos al 3. ¡Oh! Este es peor. Este es peor. Ay, 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 solo queda rezar, ¿eh? Solo queda rezar. Ya, a ver. Ya, aquí obligatoriamente necesito mi cola, ¿eh? Sí o sí, para un salto endiablado que se viene en un ratito, creo que está por acá. Por acá creo que está el salto, ¿ah? ¿Por acá? ¿Un poco más adelante o no? Ya, creo que ya lo pasamos, ¿ah? Ya, ya está. ¡Excelente, excelente, excelente! Vamos bien. Va, 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 va. Vamos bien. Vamos con fe, con fe, con fe. No perdamos nuestra colita, hermano. Ya, mundo 2, ¿no? Ya, este mundo 2... requiere la colita. La requiere en cierto momento. Creo que todavía no, así que puedo ir cambiando entre flor de fuego y colita de rato en rato. Ya, me parece que por acá la necesito, ¿eh? A ver. Ajá, sí, acá. Acá es importante para romper esto, ¿eh? Para romper esto y poder avanzar tranquilitos. Creo que ya pasó todo el peligro del nivel. El peligro monedeando, al menos, creo que ya pasó, ¿ah? ¿Eh? ¡Oh! ¿Qué hice? ¿Qué hice? No puede ser, mano. Eso me pasa por confiado, ¿ah? ¿Eh? 100% por confiado. ¿Qué tal metida de pata del marrito? ¡Ah, dame flow! ¡Dame hoja! ¡Colita! ¡Dame, hermano! ¿Qué te cuesta una colita? Oye, hongo. Desgraciado el hongo, ¿ah? ¿Eh? Y ahora vamos a intentarlo sin colita. O sea, una tremenda locura esto. A ver. Creo que aquí me dan colitas. Sí, excelente, ya. Ya, con eso hacemos las cosas bien. Ahora sí. Ahora sí, hermano. Pa, 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 pa. Pa, pa. Parra, pa, pa, pa. Parra, pa, 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 pa. Ahora sí les prometo que no más metidas de pato marrianas, ¿ah? No más metidas de pata marrianas. Claro que no, salta nomás, hermano. ¿Para qué agarras los cubitos? ¿De qué te sirven, hermanito? De nada. Nada, pues, hermano, ya lo habíamos pasado, creo, ¿eh? Creo que ese era el último gran peligro del nivel, me parece a mí, ¿eh? A ver. No, acá hay uno más, pero no hay que temer. Ya, ya está, ya lo hicimos, ya está. Pan comido, pan comido. Pa, 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 pa
listo, listo, calisto. Claro, 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 claro que sí, no hay enemigos acá, ¿no? Ya está, excelente. Ya está, tranquilos, tranquilos. Falsa alarma de desesperación pepáurica. Falsa alarma. Nos toca el castillo, ahora, ¿cuál castillo es este? ¿Cuál castillo es este? Uy, no. Uy, no. Este castillo, magos y magas, es una tremendísima, tremendísima locura. Hay que saltar agachaditos acá. ¡Uy! Metí la pata, metí la pata. Al demonio me fui. Ya, miren, hay dos opciones aquí, ¿ya? O saltamos agachados, que es lo más difícil, o venimos chiquititos. Y si venimos chiquititos, lo único que nos queda es esquivar esos fuegos, agarrar este Ongauri. Se nos fue la plataforma. Creo que lo mejor es no agarrar esa plataforma. Ya. Vamos a hacerlo otra vez. ¡Ay, monedita! ¡Ay, monedita! Te metiste en mi bolsillo y tú sabes que no te quería, monedita. Lo sabes bien, monedita. Ya, no, 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 quédate ahí nomás, hongo. No me vas a tentar otra vez, hermanito. No me vas a volver a tentar, hermano. No, señor. Pa, pa, pa. Pararara, pa, pa, pa. ¡Ay, ay, ay! Casi me muero. Casi nos morimos. Y ahora se viene. Ya, esto es fácil, esto es fácil. Y lo mejor de todo es que me recargo aquí. ¡Qué bonito! Dos colitas, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Nos recontrarrecargamos ahora. Este reto está en la bolsa. Pues, este reto está en la bolsa. ¡Claro que sí! A ver, a ver, a ver. Amiguito, a ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y vamos a intentar, ¿saben qué? Cuando lleguemos a Bowser, vamos a intentar ganarle con el traje de sapito, ¿ya? El reto, el mismo reto que hice en el video. Lo vamos a volver a intentar acá, ¿ya? Eso va a estar genial, ¿ya? Eso, tengo como 3, 4 trajes de sapito, así que tenemos bastante chance de intentarlo, ¿ah? A ver, hongo, flor de fuego y ya está. Mundo 4 ahora, mundo 4. Creo que acá no... Ah, no, este sí es complicado, ¿ah? Ese sí es fregado, este nivel. Pero podemos hacerlo si es que no aplastamos ese Pou. Por aquí hay que utilizar a uno de los enemigos para saltar. O, mejor aún, ¿saben qué? ¡No! Hola, Pepito, ¿cómo estás? Dice Charanguito Javier. Un gran saludo para ti, Charanguito. ¿Y qué tal metida de pata? Metida de pata pepáurica de aquellas. Por distraerme, simplemente. Por distraerme de la locura. Pero bueno, no volveremos a cometer ese error pepáurico, ¿eh? Claro, claro que no. Casi me muero. ¿Qué dicen? ¿Gastamos la colita de emergencias? No, no, lo podemos hacer sin colita, lo podemos hacer sin colita. A ver, hermano, te necesito a ti. Ya, eso es, eso era lo que me había puesto nervioso. Pero ya está. Ya está, ya la tenemos, ya la tenemos. Listo. Listo, Calisto. A ver, Hammer Brosil, ¿qué me vas a regalar? Lo bueno es que ya estamos un poquito más recargados de ítems, ¿ah? ¿Eh? Un poquito más, poco a poco. ¡Hongo! ¡Oh, el hongo! Salúdame y no metas la pata, dice Rocky Champi. Te puedo saludar, Rocky, te mando un gran abrazo. Pero eso de no meter la pata está complicado, Rocky Champi. Está complicado, tú conoces los Pepe Fails. Tú los conoces bien, hermano. A ver, a ver. ¡No! ¿Por qué sacaste el hongo? Era para sacarlo cuando... ¡Ay! Cuando tuviera la colita para sacar otra colita, ¡No! Maté al Koopa Troopa, pero no importa. No importa, no importa. Ya este nivel... Ya saben cuál es, ¿no? Ya saben cuál es, ¿no? Es el nivel del Koopa Troopila. Ya pues, no va a aparecer el Koopa Troopa, ¿no? Ya se glitchó. A veces se glitchea, ¿eh? A veces se glitchea este nivel y no te queda de otra más que avanzar. Lo bueno es que nos van a recargar de colita acá.
para papá. Paparra papá. Y ahora sí, este nivel es peculiar porque necesitamos a este caparazón para llevarnos la victoria. Tenemos que traerlo por acá. Matar a estos amiguitos. Y ya está. Victoria. Para el marrito. Victoria. Victoria. No hay enemigos, así que lo pasamos muy tranquilos. Muy confiados. Claro, claro que sí. Vamos a dar este hongo, por favor, hongo. Tanuki o Hammer Bros, ¿eh? Nos pueden dar Hammer Bros aquí. Yo acepto el Hammer Bros y lo acepto feliz. ¡Qué bonito! Nos dieron nuestro Hammer. Nos dieron nuestro Hammerberto. Mundo 6 ahora. Mundo 6, a ver. Vamos a ver de qué va este mundo 6. ¿Cuál era este mundo 6? Ya tenemos que venir por abajo acá. No podemos ir por el camino de arriba, ¿eh? El camino de arriba es muerte y es tristeza. Así que vamos por acá abajo. Parra, parra, parra. Parra, pa, 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 pa. Mala, mala mía, mala mía, mala mía. Muy mala mía esa. Vamos por acá abajo. Mario, Mario, Mario hermanito. Aquí es uno de los pocos niveles del juego donde vale la pena tener una flor de fuego, ¿eh? De los poquitos que hay. Ajá. Para. ¿Ya saben qué? Es momento. Es momento de gastar una flor de fuego. Las tenemos ahí guardaditas para emergencias como estas, así que flor de fuego, haz tu trabajo, hermanita, haz tu trabajo. Danos la victoria, Mariana. Danos la victoria, Mariana, por favor. Ya, mundo 6. Mundo 6. Vamos para allá. ¿Cómo, ah? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo? Yo no entiendo, ¿ah? Les juro que trato de entenderlo, pero no comprendo. ¿Qué te pasa, Pepito? ¿Qué te pasa, hermano? Que no golpees eso, hermano. Lo que pasa, ¿saben qué es? Que estoy con la desesperación pepáurica. Creo que eso es, ¿ah? Creo que la desesperación pepáurica está comenzando a atacarme. No debemos dejarla. No de... Ahí, por ejemplo, mala mía, ¿eh? Debí ir más tranquilo ahí. No debí alocarme. A ver, espéralos acá. Estos amiguitos son un problema. Ya. Me puse mi cola nomás. Me puse mi cola. Uy, uy, uy. Ya está. Parra, papá. Paparra, papá. Ya está. Pasamos el nivel con unos cuantos Pepe Fails. Sí, no lo vamos a negar. Pero lo que importa es que lo completamos. Y otro nivel donde la colita se hace esencial, ¿eh? Lo bueno es que nos dan otra. Aunque creo que no, creo que este no es tan difícil, ¿eh? Aunque parezca. ¡Oh, hermano! Pero bueno, como les decía, aunque parezca complicado, no lo es tanto, ¿eh? No lo es tanto, solo hay que esquivar unas cuantas monedales por aquí. Agarrar... ¡Uy! Pensé que era... Me engañaron. Pensé que era colita eso, ¿ah? Pensé que era colita, ¿eh? Vilmente engañado. El marrito. Pero no importa, porque nos da chance de recuperarnos aquí al comienzo. A ver... A ver, con calma, ¿eh? Con calma y con tranquilidad, hermano. Con calma... No, no te creo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy...? Los Pepe Fails están a la orden del día. A la vuelta de la esquina, los Pepe Fails. Siempre presentes, los Pepe Fails. Siempre aquí. Siempre dispuestos a dar más. Siempre dispuestos a malograr la partida, los Pepe Fails. Pero no vamos a dejar que nos derroten. Y ahora sí voy a matar esta pelota negra. Muérete, pelota negra, ya. Sin esa pelota negra todo se vuelve mucho más sencillo, ¿eh?
Y para los que me preguntan cuándo se viene un nuevo video en el canal principal, el jueves tenemos nuevo top, ¿eh? Una parte 2 de un top que estoy seguro muchos de ustedes han estado esperando. Está genial, está quedando hermoso, está quedando terrorífico. Así que prepárense que el jueves tienen nuevo video en el canal principal, ¿eh? Y en el canal de gameplays mañana lanzo la parte 2 de este nuevo hack de Super Mario World que estoy jugando, que está genial también. Así que espérenlo, espérenlo con ansias, que se viene buen contenido. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Si era fácil eso, hermano. Si era fácil eso, hermano. Si era fácil eso, hermano. Ya me está molestando, tengo que estar concentrado, porque si no me concentro, meto la pata, hay que estar concentrados. Vamos a concentrarnos, Mario, vamos a concentrarnos, ¿ya? Ya, pelota, muérete. Muérete, amiguita, ¿ya? Ya. Ya está. Muy bien. Ya, acá está el salto endemoniado, ya está. Listo. Eso era todo, Mario. No había más, hermano. No había más. Nivel completado. Nivel completado. Y seguimos avanzando, ¿eh? Seguimos con esta locura. Con esta locura endemoniada. Vámonos ahora a nuestro castillo, ¿eh? A nuestro castillo Auri. Nuestro castillo Auri de hielo. Que por suerte para nosotros no tiene monedas. Así que va a ser muy sencillo esto. Va a ser pan comido esto. Y ya saben, llegando a Bowser, hacemos el reto del sapito, ¿eh? Vamos a intentar ganarle con el sapito a Bowser. Así que eso va a estar bueno, no se despeguen, que ya estamos próximos, ¿ah? ¿Eh? Ya estamos próximos a entrar en el mundo de Bowser, ¿ah? ¿Eh? Ya está. Excelente, perfectísimo. ¿Listo? Un gran saludo para Isael Trujillo. Ánimo, Pepe, que no te entre la desesperación pepáurica, dice Isael. Vamos a intentarlo, Isael. Tú sabes que la desesperación pepáurica en cualquier momento ataca, hermano, ¿eh? Lo sabes bien tú, Isael. Lo sabes muy bien, hermanito. Saludos para Andrew Santiago. Ánimo, Pepe, no caigas en la desesperación pepáurica. Todos ustedes me están diciendo lo mismo, ¿ah? ¿Eh? Por algo será. Por algo será. Vamos a jugar con calma, ¿ya? Voy a hacerles caso. Voy a hacerles caso. ¡Uy! ¡Oh, no saltó! ¡No saltó! ¡No saltó! Y eso es síntoma de desesperación pepáurica. Pero no importa. Acá recuperamos nuestra Colauri y seguimos avanzando. ¡Claro! ¡Es que sí! Vamos, vamos, Marrito. Vamos, Marrito, anda con calma, anda tranquilito, hermano. Ya. Golpea a este otro amiguito y a este otro amiguito. Nos deslizamos aquí. Y ya está, eso fue todo. Excelente nivel completado. Saludos para Ricardo Pinto, que acaba de compartir el stream. Muchísimas gracias, hermano. Mundo 9 y mundo 10. Y ya estaremos luego en el mundo 7, ¿ah? ¿Eh? ¿Este es nivel acuático? ¿Cuál era ese? Ah, creo que este es complicado, ¿ah? ¿Eh? Sobre todo si no tienes flor de fuego, es complicado este de acá. Pero no importa, Marrito, Marrito va a hacer las cosas bien. Ustedes no se preocupen, ustedes ténganle fe a este Marrito que acaba de meter la pata. Bien feo, acaba de meter la pata, perdió su colita, que es de vital importancia la colita. Corre, corre, corre. Ya está. A ver.
Ya, lo completamos, lo completamos, lo completamos. Saludos para John B. Mendoza. Gracias por compartir el stream. Hermanito, ya está. Mundo 10 ahora, mundo 10. Se viene la locura. Creo que puedo presionar esto con confianza, ¿eh? Qué bonito. Flor de fuego. Pocas veces me alegro al ver una flor de fuego, pero esta es una de esas veces, ¿eh? Porque la flor de fuego es muy útil aquí. Muy útil, cuidado. Lo que sí hay que tener cuidado de no quemar las monedas. Bueno, ya se acabó el peligro porque ya perdí mi flor de fuego. Ya está. Victoria para nuestro queridísimo Marrito. ¿Y qué castillo es este? A ver, ¿cuál era este castillito? Ah, ya, es un castillo tranca, o sea, complicado, pero sin monedas. No tiene monedas, así que no debería de ser ningún problema para nosotros. Vamos a completarlo facilito este castillo. A ver, baja Zoom. Ya está. Ay, 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 por desesperado, ¿ah? No, 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 no. Ya la desesperación pepáurica nos quiere atacar, ¿ah? ¡Nos quiere atacar! No se lo vamos a permitir. No le vamos a dar pase a la desesperación pepáurica. Claro que no, ¿ah? Claro que no. Me mató. Pura y dura desesperación pepáurica. No hay más. No hay más ahí. Eso fue todo desesperación pepáurica, ¿eh? Ahora vamos a jugar sin desesperación pepáurica. Tengo que hacerles caso. Pues, magos y magas, ustedes me han dicho que no deje que la desesperación pepáurica me invada. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿eh? A ver. No vamos a perder esta colita, ¿ya? Esa es la manera, ¿ven? Con tranquilidad. Respirando. Relajados. Sin desesperarse. ¿Es lo que hay que hacer? Claro que sí. Esa es la manera, Marrito. Por supuesto que claro que sí, hermano. Ya vamos a esperar aquí. Tranquilitos. Relajados. Vamos a entrar por esta puertilla. Y se nos viene ese otro demonio, ¿eh? Ya está. ¡Ya está! ¡Listo! Nada de desesperación pepáurica. Sobrevivimos con nuestras dos colitas. Y seguimos avanzando, ¿ah? ¿Cómo estoy de ítems, ah? Estoy bien de ítems. Yo creo que mejor dejamos esa memoria para después. Vamos al castillo 6, ya. Dos mundos más, magos y magas. Dos mundos más. Y habremos logrado este reto, ¿ah? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si la sacamos. Yo creo que sí, yo tengo fe, ¿ah? Yo tengo fe, yo tengo fe. Ya saben, en el castillo de Bowser me voy a poner mi trajecito de sapo. A ver qué tal nos va, ¿ah? Hola Pepe, dice Kurt Cobain. Un gran saludo para ti, Kurt. Un enorme saludo para ti, hermanito. Y este barco me parece que no es muy complicado, a excepción del final. Solo el final tiene una parte un poquito difícil. Pero después de eso, nada que temer, ¿eh? Me parece a mí, no sé. Según yo. Eso es lo que recuerdo. A ver, vamos a ver. Ya está. Nuestro pequeño Eury de las pelotitas. ¿Qué pasó? Oye, oye, hermanito. Eso no fue justo, ¿ah? Yo le di en su cabecita ahí. ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Manden ese ki! Que ya estamos en el mundo 7. Mundo 7 ahora. Solo faltan dos munditos. Y lo habremos logrado, ¿ah?
lo habremos logrado. Vamos a mandar saludos, ¿por qué no? Saludos para Axel Steven, para Sandra Martínez. Saludos también para a ver quiénes están compartiendo. Saludos para Ricardo Pinto, para John B. Mendoza, para Freddy Cardona Vanegas. Un gran saludo para todos ustedes, chicos. Muchas gracias por compartir. Saludos también para Gaming Cava, para Big Chungus, para Eduardo Trejo. Un saludo para todos ustedes, chicos. Nos vamos ahora. Mundo 7, rápidamente. Este tiene un par de mundos ahí triquiñuelosos, complicados, pero en general no deberíamos de tener tanto problema. Por ejemplo, este primer nivel, si mal no recuerdo, no tiene monedas a la vista. O sea, te tienes que salir del camino para poder agarrar las monedas. Así que no deberíamos de tener problemas, ¿eh? Uy, ¿cómo salió tan...? Esa plantita está bien endemoniada, ¿eh? Bien endemoniada la plantauri. Y aquí hay un pequeño truquito, ¿eh? Miren esto. Si esperas a las tortuguitas y saltas encima, puedes esquivar todo el peligro y pasar muy tranquilo. Ya está. Ay, por ahí preguntan, ¿ese es el nivel del truco de la tortuga para ganar el juego? Efectivamente, Jonathan, Abel, hay un truco en ese nivel, o mejor dicho, un glitch que puedes explotar para llegar al final del juego en 3 segundos. O sea, es un glitch que los speedrunners utilizan para completar este juego rapidito, ¿ah? ¿Eh? A ver. Aquí lo mejor, ¿saben qué? Es volar, ¿ah? ¿Eh? Así evito todos los peligros. Voy tranquilo. Vamos a ponernos nuestro hongo otra vez. ¡Ah! Mejor. ¡Ay, no! Eso sí que no te lo permito, pues, marrito, hermano. Vamos a entrar con hongo y con estrella, ¿ya? Hay que gastar los ítems que tenemos a nuestra disposición. Hay que gastarlos. Claro que sí. Claro que sí. Perdí mi cola. Perdí mi cola. Mi importante cola. ¿Cómo voy a perder? Ah, lo estoy perdiendo todo. Desesperación pepáurica. Una vez más, nuevamente la desesperación pepáurica haciendo de las suyas. Pero bueno, ya está, nivel completado y tenemos que sobrevivir. Necesitamos las colas, ¿ah? ¿Eh? Las colas son de vital importancia. Se los digo yo. A ver, ¿qué se viene ahora? Mundo 3. ¿Qué me hace acá? Una estrellita, muy bien. Ya, ¿cuál era? Era esta de acá. Metí la pata, pero no me muero. Ay, ¿cuál era? Era esta de acá. Ya, la primera. Aquí es necesario agarrar las estrellas para no morirte, ¿eh? Solo que no me acordaba dónde estaban las estrellas. Ya, mejor mátate, Mario. Ya. Uy, no. Un Lucky Tusil acá. ¡Muérete, Lucky Tusil! Retírate, hermanito. Retírate nomás. Volvió otro, pero vamos a matarlo ese demonio. Vamos a matarlo, ya está. Listo, con eso el nivel ha sido completado. Apúrate antes de que venga el Aquito y ya está. ¡Victoria! Para este marrito. Claro, clarísimo que sí. Vamos al mundo 5 ahora. Vamos al mundo 5. ¿Cuál era este? ¿Subterráneo? Uy, no. Ya, en este no lo voy a poder pasar como estoy ahorita. Necesito colita para este nivel. Obligatoriamente necesitas una colita acá. A menos que me den una aquí, creo que no. No, ya este nivel tiene una ruta en específico que tienes que seguir. Si es que quieres pasarlo sin colita, tienes que venir por acá.
meterte en este segundo tubo. Saltar por acá, porque si no, lo normal es que actives todos los bloquecitos. O sea, vamos a ver qué hay acá, ¿eh? Colita, ya, excelente. Ya, creo que con esta colita lo puedo pasar, ¿eh? Porque como les decía, lo normal es que tengas que activar bloques de monedas para abrirte paso. Si yo salto ahí, por ejemplo, en ese huequito, activo bloques de moneda y el reto se va al demonio. Entonces hay una ruta en específico que podemos hacer que nos permite llegar al final sin activar bloques, y es esta que estoy haciendo ahorita. Me caí, creo que ya perdí, ¿eh? Creo que ya metí la pata, sí, creo que ya metí la pata, no me podía caer. O sí, jueguito, esta ruta es nueva, ¿eh? A ver, vamos a probar. ¿Por acá será? Creo que todavía estamos en carrera, ¿eh? Creo que todavía estamos en carrera, ¿eh? Ya, toca... Ah, no. ¡No! Tengo que venir con vuelo aquí. Ahorita van a ver por qué, ¿eh? Tienes que venir con vuelo acá y volar aquí, porque si no... ¡Ay, ay, ay! Me metí la pata. Metí la pata bien feo. Ahí tienes que llegar volando. ¡Oh, ya! Eso es lo que les decía, ¿ven? Los caminos de monedas invisibles. ¿Ya no tengo colas? Dios mío, me quedan pesitas nomás. Qué problema, ¿eh? Bueno, la pesita nos va a servir bien para este nivel, pero no tener colas es todo un tema, ¿eh? Especialmente en estos mundos donde las colitas se hacen demasiado importantes, ¿eh? Ya vamos a hacer la ruta otra vez, pero esta vez, Mario, sin meter la pata, hermano, ¿eh? Sin meter la pata y, por supuesto, sin perder la pesita. Ya. Ya es simplemente hacer esto. Venir por arriba. Y ahora sí, o sea, lo que tenía que hacer era venir corriendo acá para con el pique aprovecharlo y volar. Entonces, si tú ya estás volando en esta parte, lo puedes pasar rápido. Si no estás volando, es todo un tema, ¿eh? Todo un tema. Parara, para, pa, para, para, rara. Tanuki, excelente. No pensé que te podían dar Tanuki en este mundo, ¿eh? El Tanuki nos da alegría, ¿eh? El Tanuki nos da muchísima alegría, ¿eh? A ver. Mundo acuático. Ah, ya, este mundo es complicado, ¿eh? Este mundo es un poquitín complicado, pero confíen en que el Marrito va a hacer las cosas más que bien. Marrito, la gente está confiando en ti. Por favor, no metas la pata de esa manera, ¿eh? ¿Todo bien? Acaba de comenzar a subir la cámara. Hay que estar atentos nada más. Creo que sí puedo chancar a esos bichos blancos, pero mejor no me arriesgo, ¿eh? ¿Para qué? Si ya se fue. Metida de pata Mariana ahí, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? No seas así. Jueguito, no se veía. No se veía esa cosa, y ahora sí... ¡Oh! ¡Flor de fuego! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí, Floru de fuego! ¡Te necesito! ¡Te requiero, Flor de fuego! Vamos a pasarlo ya. Con Flor de fuego la hacemos en 3 segundos. Y encima me puedo recargar con otra Flor de fuego aquí. ¡Ay, hermano! ¿De dónde salió ese pescadel? Mate esa cosa, mátalo, ya. Mátalo, ya está.
Ahora sí, otra cosa con Flor de Fuego, ¿eh? No lo creo, no lo entiendo, no lo entiendo, Maos y más, de verdad que no lo entiendo, ¿eh? ¡No lo entiendo! Cuidado. Vamos, nada donde puedas ver, Marrito, donde puedas ver. Ya. Ya está. Ajá. Uy, uy, ¿qué me van a dar aquí? ¡Qué bonito! Flor de fuego. Para el Marrito, claro que sí. Ya. A ver, anda con cuidado. Ya nada rápido, nada rápido, nada rápido. Ya está. Ya la tenemos, ¿ah? Ya la... tenemos. Se colgó. ¡Se colgó el desgraciado! No se va a arreglar, ¿no? No te vas a arreglar, ¿no? No te vas a arreglar, ¿no, jueguito? Grabé desde el mundo 5. Así que no nos queda de otra. Bueno, vamos a hacer algo bien simpático, ¿ya? Como se colgó este desgraciado, yo no entiendo en realidad qué le pasa. ¿Qué te pasa, jueguito? Vamos a esquivar los niveles más complicados con las nubecitas, los niveles que ya pasamos, y vamos a pasar los facilitos, ¿ya? Por ejemplo, este debí esquivarlo, porque es molesto, pero quiero llegar rapidito a donde estábamos, ¿ya? ¿Saben por qué se colgó, no? Porque agarré una moneda y me metí por el tubo. Me metí por el tubo y uno no puede hacer eso. No puedes hacer eso en este hack. Si te metes por el tubo luego de agarrar una moneda, se cuelga. Así de simple. Ya lo sabíamos y aún así metí la pata. Aún así metí la pata. Pero bueno, vamos a solucionar esto rapidito. Rapidito, Mario. Rapidito, hermano. Vamos a pasar esto. Usamos las nubecitas que nos quedan y salteamos todo en 3 segundos, ¿ah? ¿Eh? Apúrense, 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 amiguitos. Apúrense, apúrense. Ay, 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 los Pepe Fails, ¿cuándo no? ¿Cuándo no? Jugándome malas pasadas, ¿ah? ¿Eh? Y a mundo 2. Chaito. Ya te he completado. Así que, chaito, vamos a llegar a donde nos quedamos. Mundo 3. Adiosito. Mundo 4 era ya. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta donde estábamos. Vamos a pasarlo. Vamos a pasar esta locura. Y ahora sí, nada de meter la pata, Mario. Y si me muero, voy a tener que pasar todos los mundos de nuevo porque ya me gasté todas las nubes, ¿sabes? Si tú te mueres, te regresan hasta el comiencito. Así que, por favor, Mario, no metamos la pata, hermano, ¿ah? ¿Eh? Ajá. ¡Muérete! Al menos tengo mis trajecitos de sapito. Eso me pone feliz. Eso me pone... ¡Uy! ¡Feliz! Porque vamos a poder hacer el reto contra Bowser, ¿ah? ¿Eh? Eso va a estar buenísimo. Eso va a estar espectacular. Ah, me pica la nariz en los peores momentos, ¿ah? ¿Eh? Y ahora simplemente pasamos por aquí y ya está, nivel completado, ¿eh? ¿Puedo pasar por arriba o no? Sí, mejor por arriba, mejor por arriba. Ya, no importa, no importa, no importa. Con tal de seguir vivo, jueguito.
Ya, ya está. Remontamos, remontamos. Regresamos a donde nos quedamos, ¿ah? Vamos bien, vamos bien, vamos. Vamos. Emarrito. Para. A ver. Castillo, ¿cuál era este castillo? Ya, este castillo facilito. Si tenemos cola en este castillo, no hay absolutamente nada que temer, ¿eh? Simplemente volamos por aquí. Entramos ahí. ¿Listo? Excelente, perfecto. A ver, jefezuelo, vamos a ponernos nuestro hongo por si acaso, ¿eh? Uno nunca sabe cuándo pueda yo meter la pata, así que mejor nos aseguramos. Ya está. Muy bien, mundo 6 ahora, mundo 6. ¿Cuál era este? Ah, este es complicado también, ¿eh? Este es complicado también, ¿eh? Lo mejor es entrar con colita acá. Entrar con colita en los momentos justos y guardarla también en los momentos justos, porque la puedes perder facilito la colita, ¿eh? Ya creo que el peligro monedístico ya pasó, ¿eh? Me parece. A ver, lo mejor es activar este de acá, ¿no? ¡Oh! Casi activo la moneda. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entra, Mario, por favor. Por favor, hermano. Ya está, lo pasamos, sí. No hay peligros al final, no hay enemigos. Todo bien. Completado. Seguimos avanzando en esta tremendísima locura. Ya estamos por completar este. Ah, pero espérense un ratito, nos está faltando, hemos dicho al 100%, ¿ah? ¿Eh? Así que esta planta piraña tenemos que matarla también. Esos niveles de planta piraña, si tienes estrella, son pan comido, ¿ah? ¿Eh? Si no tienes estrella, la pasas mal. Se te acaba la estrella, también la pasas mala, pero bueno, ya está, ya lo completamos. Paparrapesita, miren eso, no nos íbamos a saltear nuestra pesita, claro que no, ¿eh? Saludos para Maverick Hunter Danch. Dice que no dormirá tranquilo hasta que lo salude. Ahí tiene su salido, hermano. Duerme tranquilo. Disfruta de tu sueño, hermanito. Me morí. Mundo 7, ahora vamos a probar el mundo 7, que no recuerdo cuál era tampoco, ¿eh? Uy, pensé que era algún poder. Ah, ese es el que tienes que correr hecho un demente, ¿no? Un orate. A ver, estrellita. Ya. A ver, estrellita, ven conmigo. ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Qué haces, Mario? Los Pepe Fails, como siempre, a la orden del día. Ahora sí, vamos a pasar esta locura, ¿ya? Vamos a pasar
esta demencia de nivel. No debí saltar ahí. Eso fue la desesperación pepáurica. Pero bueno, mientras sigamos vivos, hay chance, ¿ya? Me pica la nariz. ¡Ah! No es buen momento para que me pique la nariz, ¿ah? A ver, aquí tenemos que dar un salto preciso, ¿ah? ¿Eh? Ya. Ya está. Listo. ¡Ongauri! Dame, ¿qué me puedes dar, Ronguito? Dame colita, dame tanuki, dame hammer si quieres. ¿Hammer? Gracias. Gracias. Podríamos usar nuestro hammer, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Usamos nuestro hammer? Vamos a usarlo ya. Vamos a ponernos nuestro hammer. Está hecho para utilizarse el hammerberto. Claro que sí. Y a este nivel es el nivel del laberinto, que no es problema, ¿eh? Uy, 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 florecilla. No recordaba que nos daban una florecilla ahí, ¿eh? Yo me sé la ruta, así que ustedes tranquilos, ustedes relájense y dejen que Pepito los lleve por el camino correcto, ¿ah? ¿Eh? Es por acá. Por acá arriba, creo. ¿No era por acá? ¿Por dónde era, jueguito? Por acá, por acá, por acá. Ya me acordé. Es por acá. Bajamos acá. Bajamos aquí. Entramos aquí. Y ya está. Victoria para el marrito. Espero que no haya ningún enemigo. A ver, todo tranquilo. La costa está libre. Listo. Listo, calisto. Castillo, ¿eh? Uno de los castillos más complicados, o mejor dicho, el castillo más complicado de esta aventura, ¿eh? Es una locura este castillo, pero creo que el hammer va a ser nuestro gran aliado aquí, ¿eh? Es hora de darle buen uso a este hammer, ¿eh? A ver, hammerberto. Ajá. Saltamos aquí. Vamos a darle esos amiguitos, a ver. Ya, el hammer puede matar todo, ¿ah? ¿Eh? Menos esas luces. Pero fantasmitas, plantas piraña, el hammer puede matar, ¿ah? ¿Eh? Puede matar y lo hará. Claro que sí. Ya está. Claro que sí. Puede matar hasta thwomps el hammer, para que ustedes vean. Para que ustedes vean lo útil que es el hammer, especialmente en mundos como este, ¿ah? ¿Eh? Ya, aquí limpia el camino, hammerberto. Limpia esa plantita, por favor. No la matamos, no importa. Vamos a recuperarnos acá. ¡Qué bonito! ¡Colita! ¡Excelente! Trabajo del marrito, ¿ah? Sin palabras. No hay explicación, simplemente. No hay explicación. No hay. Simplemente soy Pepe. Soy Pepe y hago estas cosas. Estas cosas yo las hago. Parte de mí. Parte de mí, magos y magas. Parte de mí. Ya no tengo flores de fuego, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a gastarnos un tanuki. Ya estamos cerca ya del final, así que vamos a gastarnos este tanukiberto. Y a completar este nivel de locura de una... ¡Ay, ay, ay! Hermano, porque ahí a esos thwomps tienes que pasarlos rápido, ¿ah? No te puedes demorar, ¿ah? Con estos thwomps, por ejemplo, tienes que venir así, saltar, porque si no te agarran y estás fuera, ¿ah? Te agarran y estás fuera. A ver, creo que ya lo completamos, ¿ah? La desesperación pepáurica.
Ustedes la sienten, ¿no? Yo la siento, ¿ah? La puedo oler a la desesperación, Pepa Aurica, pero no podemos dejar que nos atrape, Maos y Más. No podemos dejar que la desesperación, Pepa Aurica, haga de las suyas aquí, ¿ah? Dame mi premio, amiguito. Dame mi premio, hermanito. A ver, otro reto de las plantitas. Que estoy haciendo como cualquier cosa. Debí entrar con... con Estrella aquí, ¿ah? Pero bueno, vamos a hacerlo pequeñitos, ¿ya? Ya está, ya lo pasé, creo. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a regalar? ¿Algo bueno? ¿Un hongo? ¿En serio? ¿Me estás bromeando, no, jueguito? ¿Me estás bromeando? ¿Cómo me vas a dar un hongo, hermano? ¿Cómo me vas a dar un hongo, pues, hermano? Eso no se hace, hermanito. Eso no se hace. Séptimo y último barco de los Koopalings, ¿ah? Prepárense, prepárense que se viene lo buenísimo acá. Luego solo nos falta Castillo de Bowser, o mejor dicho, Mundo de Bowser. Ya saben que en el castillo vamos a hacer el reto del Mario Zapito, ¿ah? Hacemos el reto del Mario Zapito en el Castillo de Bowser. Y ya está, vamos a ver si nos sale, porque ese reto es complicado, ¿ah? Es un reto difícil el Mario Zapito. Sobrevivir con ese Mario Zapito no es cosa fácil, ¿eh? No es cosa fácil. No, no, no te mueras, casi me muero. ¿Qué tal metida de patio va a ser esa? Una pepáurica, una metida de pata a la, una metida de pata a la que ya estamos acostumbrados, de verdad, ¿eh? A ver, Tanukisil. Ya se vienen las partes con piso sin fondo, hermano, ¿eh? Así que vamos a hacer las cosas bien. Ya está. Excelente. Perfectísimo. Listo, ya deberíamos estar muy cerca del Koopaling, ¿eh? A ver, Kuparingo, Kuparingo Ludwig. Ludwig Koopa. Un peso pesado este Koopaling, ¿eh? Pero ya está, victoria. Vamos a agarrarle en el aire, vamos a agarrarle en el aire. Uy, no la agarré. No la agarré. Ya, mundo de Bowser. Maos y Magas, recta final de esta locura, recta final. Mándenme su ki, deséenme suerte, que la voy a necesitar, ¿eh? La voy a necesitar. Esto no es fácil, esto no es fácil. Vamos. Vamos. Llévame al mundo de Bowser, hermano. Ya está. Se secuestraron a la princesa. Marrito está listo. Marrito está preparado. Y entramos a nuestro primer nivel. Los tanques. El tanque no tiene monedas. Así que lo vamos a pasar facilito, ¿eh? Lo vamos a pasar sencillito el tanque. No hay monedas aquí. No hay peligros para el marrito. Mi Tanuki, hermano. ¿Qué haces, Mario? ¿Qué haces? ¿Qué haces, hermano? Dime qué haces. ¿Qué estás haciendo, hermanito? ¿Perdiendo el Tanuki? ¿Eso es lo que estás haciendo? Bueno, lo lograste. Gran trabajo. Gran trabajo, Mario. Pow!
Acá vamos a recuperarnos. Kaboom, ya está, excelente. Es una gran ventaja eso de tener dos ítems en realidad, ¿tá? Ventajaza. Pero bueno, creo que lo amerita el creador del hack. Tuvo razón en hacerlo, porque si no se imaginan lo que sería este hack sin eso. Te mueres al agarrar las monedas. Te mueres, te vas al demonio. Y hay muchos momentos en los que necesitas la colita. O sea, necesitas guardarla sí o sí, la colita. A ver, hermano, ya estamos cerca del final. ¿Listo? ¡Excelente! Se nos viene hoy un pobre Koopa Troopil. O mejor dicho, un pobre Hammer Brosir. ¿Qué pasó, Hammercil? ¿Qué pasó, hermanito? Ya está. El tanque completado. Nos vamos al barquito ahora. Claro que sí, a nuestro barquini. No voy a ir por abajo, ¿ya? Sé que normalmente voy por abajo, pero me he dado cuenta que ir por arriba es más fácil incluso, porque no te cansas tu dedo, casi no hay peligros en verdad. Solo saltas por ahí, matas uno que otro topito y listo, ¿ah? Nada que temer. Nada que temer. Por distraído. Por distraído, marrito. A ver, vamos con calma, ¿ya? Vamos con tranquilidad, hermano. Ya está. Písalo a ese amiguito. Písalo a este otro amiguito. Písalo a este amiguito y a este otro. Ajá. Ya lo pasé, creo, ¿no? O todavía falta. No, falta un barquito más y luego ya lo completamos. ¿Ah? ¡Uy! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué? ¡Ah! Salir sin un rasguño de esa estaba complicado, ¿ah? No hay ningún ítem acá, ¿no? Ya no importa. A ver, amiguito. Victoria para nuestro queridísimo marrito. Entramos a la siguiente zona donde ya se comienzan a poner feas las cosas porque se vienen las manoplas, ¿eh? Se vienen las manoplas jaladoras. Uy, no, nos jaló la peor manopla. A esta manopla solo se le puede pasar si somos pequeñitos. Les aviso desde ahora. No hay forma de completarla, al menos no que yo sepa, si somos grandes, ¿ah? ¿Ven? Tengo que entrar pequeñito ahí. Vamos a quedarnos pequeñitos para entrar pequeñitos. Porque en realidad las manos son fáciles siendo pequeñito. Pero esta en especial es una locura, ¿eh? Van a ver. Mala mía. Nos jaló la primera ahora. A ver, esta es la de los Hammer Bros. Para. Para. No es necesario matarlos, basta con esquivarlos nada más. Y todo bien, ¿eh? Para. Ya, quiero hacer esta. Quiero hacer esta porque esta manopla yo creo que la podemos sacar, ¿eh? Es difícil, sí, pero... Uy, tienes que dar saltitos chiquititos. Siendo... pequeñito y la sacas, ¿eh? Miren esto. A ver, este es complicado también, ¿ah? ¿Eh? Ajá. Y acá el último. Para coronarlo es. ¡Ah! Era más pegadito, Mario, hermano. Jálame, que lo tengo que pasar eso, ¿ah? ¿Eh? Lo tengo que pasar, ese manoplón. No nos va a derrotar. No. Ya, manopla del medio, jálame, vamos. Yo a ti te paso, manopla, hermanita. Desesperación pepáurica. A ver, hermano. Ahora sí, ¿eh?
Ay, 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 me puse nervioso, ¿ah? Para. ¡Oh! Ya. A ver, sal fuego. Uy, casi me agarra el fuego. A ver, sal fuego. ¡Oh! Y ahora sí. Ahora sí, es bien pegadito ese salto, ¿ah? ¡Bien pegadito, te estoy diciendo, Mario! ¡Bien pegadito, hermano! Vamos a hacerlo una vez, ¿ya? Y ahora sí, ya. Ya lo hago, ya lo hago. Ya lo hago, ya. ¿Saben qué? Se acabó el marrito buena gente, ¿ah? Llegó el demonio. Llegó marrito... Eru demonio, ya está. Eso era todo, Mario. Eso era todo lo que había que hacer, hermano. Ya está. Uy, qué bonito. Colita, colita. Nos sirve la colita, ¿ah? Nos hace bien esa colita. Nos da alegrías. Esa colita. ¿Me vas a jalar? Tengo que pasar todo al 100%, así que nos jalen en todos los niveles, ¿ah? Para pa 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 para me suicidé. ¿Cuántas estrellas me quedan? ¿Ah? Una nomás, dos. Ya no, entonces las voy a guardar, porque las estrellas las necesitamos para el reto contra Bowser, ¿ah? Para el reto del sapito contra Bowser necesitamos las estrellas, así que ni pensar en gastarlas, ¿eh? Aquí me puedo recargar, eso es lo bueno. Aquí nos podemos recargar, ya está. Listo. Me olvidé que habían monedas ahí. Ay, marrito, ¿cuándo no, hermano? ¿Cuándo no? Y ahora sí, vamos tranquilos, ¿ya? Que la desesperación pepáurica no nos haga meter la pata, ya está. Listo. Para. Vamos a hacerlo, normalmente entro con colita aquí, pero vamos a intentar el reto de este barco complicado con flor de fuego, ¿ya? Vamos a hacerlo con flor de fuego este barco. Uf, obviamente es mucho más fácil si puedes planear con la colita, ¿no? Chiquito voy a entrar, no me importa nada, chiquitito me voy a pasar esto. Ya me molesté, marrito, ¿ah? Ya me molesté, hermano. Ven aquí, pequeñuelín. Ven aquí, pequeñuelín. Da el salto, hermano, da el salto. Ajá. Toma, amiguito. Toma, amiguín. Dispara nomás. Dispara tú nomás. Dispara nomás, amiguito. Ya está. Chiquitito nomás. No se necesita nada en este nivel. A ver. Mundo 1, debí entrar aquí sí con colita, porque este nivel es complicado, este nivel es complicado. Ya estamos en la recta final. Magos y magas. La recta final está aquí, ¿ah? Está aquí, vamos a pasarlo, a ver. Va a ser complicado hacerlo chiquitito esto, ¿ah? Pero bueno, uy ya. A ver, vamos a ponernos colita esta vez, ¿ya? Colita. ¡Ay! ¿Por qué soy así? Por desesperado nuevamente. Ya bueno, pero esta vez lo voy a hacer, ¿eh? ¡Oh! La moneda. ¿Cuántas colas me quedan?
4. Tengo bastantes colas, ¿ah? ¿Eh? Tengo bastantes colas. Sorprendente. Sorprendente el estado en el que hemos llegado a estos niveles, ¿ah? ¿Eh? Colas hasta para regalar tenemos aquí. Le quise dar al del costado, Mario. Al del costado, hermano. Le quise dar al del costado. Ya, y se me van a acabar las colas si sigo metiendo la pata de esta manera. Así que... hora de tomar cartas en el asunto. Hora de tomar cartas en el asunto. Si estamos con los PP fails, lo mejor es... cortarlos de raíz. A esos... pure fails. Des. Ya, disparen, disparen, disparen. Vamos, disparen, vamos, disparen, amiguitos. Para allá, para allá, para allá. Ya, ya está, con ese lo hacemos, con ese lo hacemos. Uy, no llego, no llego, no llegué. Ah. No sé qué pasa, porque este nivel se supone al menos que yo lo tengo pero dominadísimo. Agarra tu colita, ya. Ahora sí, vamos a pasarlo, ¿ya? Vamos a pasar esta locura. Ya me cansé de este nivel, ¿eh? Ya me cansaste, nivelito. Ya me cansaste. A ver, tortuga. ¡No! La tortuga. La turtle. ¡Oh! Ya. ¡Ay, ay, ay! Los Pepe Fails. ¡Vamos! ¡Mundo 2! Estamos cerca. Estamos muy cerca. Muy cerca de completar esta locura. Para. Para 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 pa para para pa 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 para para pa pa pa. Vamos, marito. Vamos a agarrar esta colita y ya está. A ver, ahora es simplemente pasar este desierto, ¿ah? Ya está, ya lo tenemos. Porque si no hacemos ese atajo, el sol nos persigue y nos manda al demonio, ¿ah? Nos manda al mismísimo demonio. Ya, este castillo es facilito. Este castillo es pan comido. Pan comido siempre y cuando no perdamos la cola, nada más, ¿no? Siempre y cuando no cometamos un classic Pepe Fail, ¿ah? ¿Listo? ¡Ay, ay, ay! Los Pepe Fails. Los pure Pepe Fails. Ese salto completamente innecesario, ¿eh? ¡Dos colas me quedan! Dios mío. Solo dos colas. Bueno, tengo pesitas, pero... la idea es bandearnos con las colas que tenemos, ¿eh? Ya puedo recuperar esa cola un poquito más adelante. No desesperen, no desesperen. Por aquí la agarramos. Acá, acá, acá. Ya. Corre, marrito. Corre, marrito. Que no te golpeen. Ya. Listo, listo, listo. Nivel completado. Nivel completado. Recta final. Y entramos a la recta final, ¿ah? ¿Eh? No hay mucho más. No hay mucho más aquí. Vamos bien, ¿ah? ¿Eh?
Es más, creo que nos falta un solo nivel. Un nivelito más. Y la sacamos, ¿ah? Me parece. Me parece a mí, sí, efectivamente. Ya saben, ¿ah? Ya saben lo que vamos a hacer contra Bowser, ¿eh? Ya lo saben, magos y magas. Vamos a entrar como sapito. Y vamos a intentar ganarle como sapito. O sea, saludos para Gohan Gamer, Super Saiyajin 4. Gracias por esa donación, hermano. Te lo agradezco muchísimo. Ya. Y en teoría el reto de las monedas ya lo hemos completado, ¿eh? Porque ya no hay más monedas más adelante. Ni en el castillo de Bowser ni en este nivel hay monedas. Así que reto cumplido. Ha sido difícil. Ha costado trabajo. Pero lo logramos y ahora nos queda nuestro reto final. El reto del marrito sapito, ¿eh? El reto del marrito sapito. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Qué tal nos va? No importa, queremos pasarlo ya. Gástate todo, Mario. Ya no importa nada. Ya no importa nada. Solo llegar a donde Bowser hechos sapito, hermano. Listo. Listo. Se viene lo bueno. Se viene lo bueno. Prepárense. Prepárense. A ver, vamos a ver si nos sale el reto del sapito. Tenemos tres chances, ¿ah? Tres sapitos tenemos. Vamos a entrar con estos Zapauri. Yo entro con estrella al comienzo para que no me maten los rayos láser, ¿ah? Es la única manera. Ya luego subimos por acá. Luego bajamos por acá. Luego vienen las escaleras. Que no deberían de ser mucho problema tampoco si es que vamos tranquilos. Si es que no nos desesperamos. Si es que esperamos en el escalón que nos toca. No deberíamos de tener problema, ¿eh? Uy, uy. No era moneda, menos mal. Menos mal que no era moneda. Y aquí si me quedo parado mucho tiempo, me caigo, así que... Primer intento fallido. Primer intento fallido. Pero nos quedan dos trajes más todavía. Dos trajes más que disfrutar. Así que no desesperen. No tengo estrellas ya, ¿no? Ya no hay estrellas, ¿ah? Ya no hay estrellas. ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Se glitchó o qué? ¿Cómo no me dio? ¿Cómo? ¿Cómo no me dieron los rayos láseres? No entendí, ¿eh? No entendí, pero bueno, no me quejo. No me quejo, vamos a polio. Vamos a piano, vamos. Ya, no hay que desesperarse, ¿eh? No hay que desesperarse. ¡Ay, ay, ay! Casi me agarra el demonio. El problema es que el sapito salta bien feo, ¿ah? Es bien difícil de controlarlo en el aire al sapito. Por eso me paro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quién me quitó mi sapo? ¿Qué demonios? ¿Alguien puede explicar qué pasó ahí? No entendía. No entendí, pero bueno, última chance. No hay más. Ah, oh, ya lo perdimos al Zapolio. No pude activar el glitch. Qué pena, me hubiera gustado. Pero no entendí por qué me lo quitaron. ¿Por qué me lo quitaron? En esa parte, ¿ah? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, jueguito? ¿Qué demonios pasó ahí, jueguito? ¿Ah? Bueno, ya vamos a mandarle a Bowser. Que es lo único que queda para completar este reto. Así chiquitos le vamos a ganar a Bowser. Porque estamos fuera de control. Porque estamos completamente fuera de control nosotros. Claro que sí. ¿Dónde estás, Bowser? ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el marrito? ¿Qué va a pasar, Bowser? ¿Qué va a ocurrir, hermano? ¿Ah? Ven aquí. Ven
aquí, hermano. ¡Ven aquí, hermano! Vamos, salta, acaba tu propia tumba, hermanito. Vamos. Ajá, excelente. Prefiero venir por acá. Me da más chance de maniobrar. Pararme aquí, ¿eh? Ya, hermano, acá. Acá te quiero ver. Acá te quiero ver, vamos. Ya está. Un golpe más. Y adiós, Bowser, ¿eh? Aquí, hermanito, aquí. Chao, Bowser. Reto completado. Bueno, parcialmente. No hicimos el reto del sapito, lamentablemente. Pero Bowser cayó. Bien caído. Pasamos el juego con este hack que te mata sin agarrar monedas. Que te mata si es que agarras monedas. Así que creo que podemos decir que el reto ha sido cumplido, magos y magas. Muchas, pero muchas gracias por acompañarme en estas casi 3 horas que hemos estado streameando. Estoy agotado, Estoy agotado, pero la he pasado bien. Me siento satisfecho con el logro pepáurico del día de hoy. Voy a mandar unos cuantos saludillos, por supuesto que sí. Saludos para Tony, para Santiago Amezquita, para Terry Barbosa Soto, para Mr. Kindice. Saludos también para Cunito Owo, para George Delby, para Fernando Cacho, para Sergio Mesa, para Geno for Smash. Ojalá, hermano, Dios te oiga. Saludos para William Osvaldo Reyes, para Dark Link, para Carlos Barrón, para Rodrigo Calizaya, para Nintendo Game Master, para Ruiz, para Alemac, para Gohan Gamer. Saludos para Merrepuñetitas B, para Chris Alex, para Abraham Rosas Villaseñor. Un gran saludo para ti, hermano. Saludos para todos ustedes, chicos. Muchas, pero muchas gracias por acompañarme. Ya saben, el host hay nuevo top. Mañana subo un nuevo video en el canal de gameplays también. Ya nos vemos, chicos. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Muchas gracias.